Buenas, mi chico, mi nombre es José Paredes, todos me conocen, ¿verdad? Vamos a crontar. Vamos a dar un repaso de crontar. Ven mi pantalla, todos. Sí, por aquí. Sí, maestro. ¿Cuál ven? Estamos viendo son Shell. cuatro divisiones, el Shell. Ajá, cuatro Shell. Video. Esta de Shell. Yo nunca puedo dividir la pantalla así. Le da split. Arriba tiene una opción. En modo hay una opción de split y ahí tú colocas cada uno de los terminales. Exacto, como tú quieras ponerlo. Cierto. Momentito, mis amigos, ahora sí. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un laboratorio práctico de lo que es CronTab. Sí, aquí yo tengo cuatro shells, no lo vamos a hacer todo, pero aquí estoy. Me voy a conectar a una de mis máquinas virtuales para que vean el proceso de un CronTab. Bien, ya estoy conectado a mi máquina virtual. Como ven, se llama Tomayol el servidor. Entonces, lo primero es, ¿qué es CronTab? Bien, es lo primero que debemos de preguntarnos. ¿Qué es CronTab? ¿Sí? Es un administrador regular de proceso en segundo plano que se ejecuta en proceso guión en intervalos regulares. Eso es CronTab. Bien, para programar, automatizar procesos. Entonces, lo primero es, chicos, que CronTab tiene un archivito de configuración que está en barra etc. Se llama igual CronTab, que te indica todo. El primer asterisco dice a qué corresponde. Minuto, 2 minutos, hora, minutos, horas, día del mes, día del mes, mes, y día de la semana, día de la semana. Entonces, siempre hay que saber qué hora es. Está mala. La voy a arreglar. La voy a arreglar. Para eso se arregla simple la hora del servidor. Siempre es muy importante tener la hora correcta para de contacto. Ya tengo mi hora correcta, ¿verdad? Bien, para arreglar la hora se lo pedí a WhatsApp. Todos. Esos son los pasos. Bien, esos son los pasos. Entonces, ya yo sé que yo quiero colocar, hacer que esa máquina, bam, 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 vamos a loguearme aquí mejor. Voy a hacer otro login aquí y voy a hacer que cada minuto me envíe un mensaje. ¿Estamos claros? Vamos a hacer así, cada minuto que me envíe un mensaje. Bien, veo cuál es mi TTY. Aquí. Soy la PTS0, esta es la PTS1, ¿la ven? Sí. Este lado es la PTS1. Entonces voy a hacerlo primero. Perdón. Voy a hacer lo siguiente, voy a hacer, antes de tú llevar algo al cron, tú tienes que asegurarte que funcione correctamente. Entonces, yo primero voy a enviar un mensaje que dice clase final aprendiendo Linux con código libre, ¿verdad? Esto imprime en pantalla, pero yo quiero que me salga en esta pantalla. Entonces, eso es enviar esa salida, esa TTY. ¿Cómo? Con mayor, mayor y eso. Ah, y fíjense que sale aquí, ¿lo ven? En mi segunda conexión. Bien. Que si lo repito, lo repito, lo repito, lo repito. Entonces, como ya eso me funciona, yo lo voy a poner a ejecutar cada minuto. Cada un minuto va a salir ese mensaje, en un cron. Los crons son individuales por usuario. ¿Bien? Los crons son individuales por usuarios. ¿Sí? El cron en sí es el proceso en segundo plano que se ejecuta desde el mismo instante que arranca el sistema. Eso es el cron. ¿Verdad? CronTab es el archivo de texto
que contiene los mandatos o script a ejecutar en el Chrome. ¿Estamos claros? Por eso les digo que es individual. ¿Estamos claros? Entonces, voy a crear un Chrome. Chrome Tab, pero me gusta ver los logs. Estamos aquí abajo, me voy a conectar a ver los logs. ¿Estamos bien? De mi mismo servidor, que es el 40. Para ver los logs. T-F barra bar, barra log, Chrome. Míralo aquí. Aquí me va a dar siempre una observación de lo que yo haga. Si hago un Chrome Tab menos L, me dijo una persona localmente listó y fue el root. ¿Lo ven? Eso me dijo, porque yo le dije, déjame ver si tengo Chrome. Con Chrome Tab menos L, yo estoy verificando si tengo Chrome. ¿Bien? Estoy verificando si tengo Chrome. Bien. Entonces, con Chrome Tab menos E, abro un Chrome y el editor por defecto es VI. ¿Estamos claros? Es VI. Entonces, antes de eso, me voy a llevar el comando que yo tengo por aquí, que es este. Que es el que voy a ejecutar. ¿Lo ven? Este. Así. Entonces, ¿cuándo yo lo quiero? Cada minuto. ¿Estamos bien? Cada minuto. Entonces, le digo a la I, asterisco barra 1, que se ejecute cada minuto. No importa la semana, día, la semana, mes y hora. O sea, primero a minuto, hora, día, ¿verdad? ¿Qué me va a ejecutar? Esto. ¿Ven? Eso. Los comandos, a mí me gusta agregarle la ruta absoluta. Siempre. A los comandos me gusta agregarle la ruta absoluta. Por eso siempre me gusta buscar echo y me dice que viene de aquí. Entonces, eso me fascina porque así tú te curas en salud y ya tú sabes que él va a ejecutar ese comando directamente. Entonces, ahí ya está. Ahí en teoría, en un minuto, en este shell que yo tengo aquí, vacío, va a salir la pantalla. En otro minuto, en otro minuto, en otro minuto. Y aquí en los logs, voy a estar observando que se ejecuta un Chrome. Vamos a esperar un minuto. Y así se crea un Chrome. Chrome tan menos L, me lista los Chrome. Mírenlo aquí. Fulano, ¿tú tienes Chrome? Sí, tengo un Chrome. Míralo ahí, ok. Y con Chrome tan menos L, yo estoy listando el Chrome. Con Chrome tan menos E, me abre por defecto el editor VI. Y ahí escribo mi Chrome. Siempre tomando en cuenta que el primer asterisco corresponde al primer mandato a minuto, el segundo a hora, el tercer día del mes, mes del año y día de la semana. Eso es. Entonces, en un minuto, ¡fum! Mírenlo aquí ya donde salió. ¿Lo ven? En otro minuto va a salir. Y aquí abajo, en mi otro shell donde estoy viendo los logs, me dice que a las 18 y 23 se ejecutó ese Chrome. ¿Lo ven? A ver, ¿qué hora es? Son las 14. Tenemos una incongruencia de hora. Limpio un enter, dando mucho enter. Para eso es el T-F, para ver los últimos 10 líneas de un archivo interactivamente. Cualquier eventualidad nueva que se agregue, con enter lo piso. Cualquier eventualidad nueva, mira ahora ahí, volvió a correr mi Chrome. Y ahí eso se va a estar repitiendo cada minuto, cada minuto, cada minuto, cada minuto, cada minuto y cada minuto. ¿Comprende? Cada minuto, cada minuto, cada minuto. Se va a estar ejecutando ese Chrome. Una pregunta, profesor. Sí. Ese Chrome Tab, ese mensaje, realmente se mandaría a la BTS1. ¿Qué sucede? Yo le dije, míralo aquí, yo le dije que me imprime en pantalla clase final aprendiendo Linux con código libre. El mayor es si existe que le agrega al final de barra de PTS1, que es este shell que yo tengo abierto. Y así cada un minuto me va a mandar ese mensaje. Después de imprimirlo a pantalla, lo va a redireccionar a mi PTS1, que es esta. Si yo tengo otra conexión, PTS1 no se imprimiría en esa. No, porque no se repiten las conexiones PTS1. Okay.
Pues si yo me conecto de aquí. Esa sería una PC de 4, creo yo. Sí, posiblemente. Hablo aquí, TTY, y soy la 3, porque empieza a 0. Y ahí soy la 3. Fíjate ahí como ya va mandando, y eso es cada minuto. Entonces, si yo quisiera agregar, que es más lo ideal, lo que uno hace es crear script y agregarlo en los cron que se ejecuten en un tiempo específico. ¿Bien? Entonces, ya yo puedo tener varios cron. Yo puedo dejar ese cron y veo aquí que en mi home del usuario root no tengo nada. ¿Ven? Entonces, voy a generar un script. Voy a crear un script que me ejecute en pantalla, primero que me indique que el backup inició, luego que le haga un backup a RTC en XZ y que cuando termine me informe que terminó el backup. Bien, vamos a hacer ese script y luego lo probamos manualmente y luego lo llevamos a un crontab que se ejecute. Bien, y dejamos ese ahí ejecutándose porque no nos afecta. Bien. Entonces, creo que primero vamos a crear el script. Primero hacemos BI, ¿verdad? Y vamos a llamarle a este DBX underscore back de backup underscore etc. Y se va a llamar extensión.sh porque es un script bash. Le decimos comentario, admiración, perdón, admiración. No, comentario, admiración. Comentario, admiración, barra bin, barra bash. Y aquí. Entonces, como este es mi TTY, PTS3, yo le voy a decir que cuando él empiece, aquí, echo, mándame a pantalla, iniciando cron tab, no, iniciando backup de la clase final, ¿verdad? Y eso yo lo quiero, mándamelo para acá, ¿lo ven? Y ahora empezaría mi backup, ¿verdad? Y sería tar, ¿verdad? Va a ser un poco largo, entonces aquí vamos a ponerle, aquí van para que haga una pausa, porque si no lo vas a lanzar tan rápido, entonces aquí le ponemos un punto y coma, sleep, para que haga una pausa en pantalla de 3 segundos. Y después continúe. ¿Ven? Aquí. Y después sí continúe. Podemos bajar esto. Aquí. Y ya. ¡Pam! Y aquí entonces sí. ¿Verdad? Ahora. Y ahora vamos a decirle que va a ser un backup. ¿Verdad? En XZ, por eso lleva la J mayúscula, recuérdense, CF. Y se va a llamar, al backup le vamos a llamar clase etc back punto tar punto XZ, la extensión de quién, de barra etc. ¿Lo ven? Y ahí me lo va a colocar en el home de root, ese backup. Barra root barra. Entonces, cuando él termine, me copio esto, esta línea, perdón, me la copio para no escribirla completota, la pego y le digo, finalizó backup aquí. Finalizó backup. Final. Así va, se va más chulito. Y ahí. Y ya no me interesa. ¿Pam? Aquí esto, si no podemos poner un date. Ahí, y aquí podemos agregar también un date. Un date. Un date. Pam. Aquí. Y podemos agregarle un ampersand ahí para que se vea más chulo. Un date y un punto y coma aquí. Pam. Para que vean cómo uno conjuga. Ahí está hecho. Entonces eso yo lo grabo. Ya aquí tengo mi script. Tengo varias formas de yo ejecutar un script. Podría ser dándole un bit de ejecución, así, y ejecutándolo así. ¿Ven?
ejecutándolo. Pero no se ejecuta porque dice tú no tienes permiso de ejecución. Entonces, si yo quiero, aprovecho y explico por un chin de permiso y le digo, dámele permiso de ejecución. Y le digo, más X, ADBX. Miren cómo cambió de color. ¿Lo ven? Porque ya tiene un bit de ejecución. Por eso está verde. Y ahora lo pruebo con DBX. Mírenlo ahí. Y se está ejecutando. ¿Y qué dice aquí? Diciendo backup. Hay un cosito por ahí. ¿Lo ven? Mírenlo ahí. Sí. Vamos a ver cómo solucionamos eso. Pero primero observamos que si está funcionando el nodo. Entonces aquí podemos darle Enter y hacer un LS. Y sí está haciendo el backup. Mírenlo ahí. ¿Lo ven? Y ya terminó el backup. Mírenlo ahí donde lo dijo. ¿Lo ven? O sea, hacemos un DUM en SSH, a ver si él ve el LA. Y si el backup lo hizo de 3 mega. ¿Lo ven? Entonces quiere decir que ya funciona el script. Entonces, ¿qué hago? Borro el archivo que me generó porque fue una prueba lanzada para saber que el script funcionaba. ¿Lo ven? Solo dejo el script. Y vamos a revisar qué faltó. Vamos a ver, vamos a editarlo. A ver qué, dónde falló. Dice que o sea, donde usted hace el tal, CJCF, ¿está bien ahí la C dos veces? No. BF. Exacto. Yo lo dejé, yo lo vi ahorita cuando usted lo estaba iniciando, pero dije, bueno, será otra forma de hacerlo. Vamos a ver. Esa que fue. Entonces sí. Aquí está. Y grabo. Ven. Y grabo. Y ya tengo mi script ready. Entonces ya el script funciona ejecutándolo manualmente. También los scripts se pueden ejecutar con SH DBX. Y ahí se está ejecutando. Y fíjense que no me da ningún error. Y ya me inició. Que el script empezó, ¿lo ven? Mírenlo ahí, donde dice iniciando backup de la clase final. Entonces, cuando él termine, me va a informar. Podemos, pa, y terminó. ¿Ven? Pero, ¿qué pasa? Ahí hay que arreglarlo porque la fecha no es ahí que me la va a enviar. La fecha me la tiene que enviar a esta TTY. ¿Comprenden? O sea, hay que arreglar esto. Aquí, que le envíe para allá. Y aquí también que diga inicial. Aquí vamos a agregar otra línea. ¿Sí? Vamos a agregar otra línea. Aquí. Aquí. Inicial. No, vamos a ponerlo aquí mismo. No, aquí sí. Aquí. Que diga, no. ¿Dónde? Sí, aquí. Echo. Hora de inicio. Así. Así. Hora de inicio. Así. Ampersand. Así. Vamos a probarlo así, ¿sí? Vamos a probarlo así. Vale. Limpio pantalla, aquí terminó. Borro el archivo. Pan. Y ven que no tengo mensaje. Y tengo dos cron, recuérdense. Un solo cron. Ahorita que voy a colocar este y pruebo el script. Mírenlo aquí. Y se está ejecutando. Míralo ahí, hora de inicio a las 2:34. ¿Lo ven? Inicio. Fum, 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 fum. Tú puedes colocarlo que te lo mande por correo también. Y terminalizó y terminó a las 2:34, pero 21 segundos. ¿Ven? Entonces ya tenemos tiempo y ya sabemos que nuestro backup está ready y me generó el backup. ¿Ven? Y me generó el backup. ¿Sí? Y podríamos agregarle hasta decir, y el tamaño es, vamos a ponerlo más chulito. Aquí, finalizó. Aquí. Aquí. Vamos a decirlo. Aquí. Echo. Perdón. Y el, aquí. Tamaño
del backup es, y aquí entonces le agregamos esto, y agregamos un date, un DU-SSH a esto, y eso entonces lo mandamos a esta TTY. Y ya, chicos, le agregué esta chulería y vamos a probarlo. Siempre lo probamos porque tú no puedes colocar nada en el Chrome si tú no estás 100% seguro de que va a funcionar. Bien, entonces volvemos y lo corremos. Ya empezó. Mírenlo ahí, hora de inicio. Terminó y pesó 3 megas. ¿Lo ven? Estamos ready entonces. Entonces ya sabemos que funciona el script. ¿Ven? Vamos a borrar el original. Vamos a limpiar esta pantalla. La dejamos aquí. Ahora vamos a llevarlo al Chrome. Pronta menos es. ¿Y qué hora es? La hora es la 2:36. Entonces lo vamos a poner a ejecutar a la 2:40. Sí. Entonces lo primero es que busco dónde está el comando sh, which sh, y está en user bin, ¿verdad? Entonces, ok. Entonces, o para una nueva línea, va a ser la ley 40. Aquí, 40 de la 14. De la 14, ¿verdad? Entonces, todos los días, todo el mes y toda... día del mes, ¿verdad? ¿Qué me va a ejecutar? User barra bin barra sh y la ruta donde está mi script que está en barra root y se llama ls porque lo que yo quiero que lo que yo ejecuto manual es lo que quiero que él me ejecute barra root barra y esto. Va, eso es lo que me va a ejecutar, ¿lo ven? Ahí, sí, profesor. Puse a la 3, a la 15. Fácilmente no iba a ejecutar a la 4. Ay, chichi. A la 3, perdón. Me gusta y grabo. ¿Verdad? Y grabado. Espérenlo ahí. Vamos a ver qué hora es. Date. 37 y 47. No tengo ningún archivo aquí. Y me voy. Y ahí se a las 2 y 40, en teoría, debe de ejecutar el script. Esos son los 3 minutos que más duran para que lleguen. Bien, chicos. Entonces, ahí, eso es un Chrome. Ahí aprendimos a hacer un Chrome, ahí aprendimos a hacer un scriptito, pendejo, pero es un script. Y aprendimos a automatizarlo, estamos viendo los logs del Chrome, estamos viendo nuestro otro Chrome. Entonces, cuando uno está en una empresa, uno siempre, los servidores que a uno le entregan, uno revisa todos los Chrome que tenga cada usuario, si hay Chrome. Entonces, esos Chrome se almacenan en /val/pull, Chrome tab. Y adentro, ahí adentro, Chrome, perdón, hay un archivo con el nombre de cada usuario que tenga un Chrome. Y listo. Vamos a esperar, ¿qué hora es? Vamos a verlo aquí. Faltando minutos todavía. Faltando todavía. Un minuto y 15 faltan. Y ahí ya tenemos un Chrome. Fíjense el otro Chrome, cómo se sigue ejecutando, porque cada minuto... cómo se sigue ejecutando. ¿Ven? Y ahí hicimos para hacer este Chrome, nosotros hicimos uso chmod para cambiarle los permisos, sh, which, vi, usamos el tar, usamos el echo, usamos el mayor mayor, usamos el date, usamos el du, usamos el punto coma. Miren todos los comandos, por eso que yo les exhorto, chicos, practiquen. Hagan otros cursos, aunque no sea conmigo, para que tú indirectamente acabamos de ejecutar 10 comandos diferentes. Eso ya es enriquecimiento de conocimiento. Eso es lo que estamos haciendo. Y ya casi, casi, si el CRUD no se ejecuta, entonces hay que revisarlo. Hay que revisarlo. ¿Qué pasó? Pudo haber sido un tema de hora. Puede ser un tema de que esté mal colocado y así sucesivamente. Míralo ahí. Se ejecutó el otro, pero todavía
Vamos a ver qué hora es. Ya son las 40 y no se ejecutó. ¿Ven? Pasó algo. Entonces, ¿qué hacemos? Uno abre el Chrome para ver qué colocó mal. Chrome está menos E y revisa. Y revisa. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Y copiamos esta ruta completa para primero probar de que no será este el problema. Bien. Lo pegamos y vemos que no es, el screen no es el problema. ¿Lo ven? Que él funciona correctamente. El screen no es el problema. El problema estuvo en la hora, posiblemente. ¿Bien? Entonces, como el script funciona correctamente, vamos a hacer borrarlo del clase y vamos a editar pronta-menos y vamos a revisar. Tengo aquí 40, pero son las 2. Entro aquí, hago un date. Son las 14:41. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Porque también tengo otra hora que las 18, porque yo le arreglé la hora al server. Vamos a ver. Ahora sí está todo bien. Déjame arreglar esta hora también. Por si acaso. No, esto no influye en nada, pero tengo mi script. Sabemos que funciona manualmente, lo que vamos a ver por qué no está ejecutándose a la hora indicada. ¿Bien? ¿Por qué no se está ejecutando a la hora indicada? Entonces, vamos a editarlo y hacemos una prueba. Vamos a poner lo que se ejecute en 5 minutos. Cada 5 minutos, ¿sí? Aquí. Vamos a poner lo que se ejecute un minuto. ¿Sí? Para probar que era la hora incorrectamente, ¿sí? Vamos a ponerlo igual ahí. Bien. Así. Vamos a probarlo. Vamos a verlo. Ahí tiene el mismo formato que el anterior. Y miren lo que sí, que era ahora incorrecta. ¿Lo ven? Lo puse que se ejecute en un minuto y sí funcionó. Entonces vamos a ver qué pasó con el formato que le colocamos. Vamos a esperar que termine. Lo podemos editar. Podemos quitar esto de aquí. Vamos a ponerle aquí qué hora es. Hay que comentarlo. Vamos a modificarlo. Vamos a ver la hora para que no vuelva a ejecutarse. Borramos este. Decimos date. Son las 2:45. Vamos a ponerla. ¿Verdad? Y vamos aquí. 45. 14. ¿Verdad? Así. Vamos a ver. Como el tema puedo decir también que yo le cambié los valores del date a mi servidor. Pudo haber sido. Porque aquí en el Chrome él sigue leyendo la 18. ¿La ven? Aquí en los logs. Sí. Sigue leyendo la 18. Sí. No, la cambiamos. Ponemos la 18. Profe, yo tengo una duda. Yo reinicio el server para que todos los servicios de los reinicio el Chrome. Vamos a revisarlo bien porque el Chrome también es un servicio. Un demonio. Profe, yo tengo una duda mientras esperamos. Una pregunta. Seguro en las empresas en las cuales utilizan Linux, ellos están acostumbrados seguro a usar un Chrome Tab para hacer lo que sería un backup automático, ya sea mensual, semanal, entre otros. Pero yo he notado que a veces cuando uno hace el Chrome, como que él se detiene. O sea, si uno, por ejemplo, cierra la terminal o se interrumpe la conexión. Entonces,
¿Cómo sería? ¿Uno no lo hace desde el Chrome? No, cuando tú pones un Chrome, un script en un Chrome, ya no depende de tu terminal. Ya es un proceso que esté ejecutándose en segundo plano. Cuando cumpla esos requerimientos. ¿Comprendes? Uh-huh. También los valores, chicos. Le puse el 48. Y ahí sí va a funcionar. 18 y 48, porque el Chrome tiene esa fecha. Pues bien. Pues bien, Naomi. No. Y además también, la empresa maneja muchas veces los backups mediante herramientas que compran. Normalmente el SysAdmin, el DBA. Sí preparamos un conjunto de scripts para que no haga ciertos backups. Y eso es script muy parecido a ese, pero con mayor... parámetros, uno lo coloca en nuestro Chrome y tú es el Chrome, te desconecta. Lo único que tú no puedes apagar el servidor, es lo único que tú no puedes apagar el servidor, pero inmediatamente usted apaga el server, ya los Chrome se desactivan, ¿entiendes? Porque ya no tienen, no van a cumplir una agenda porque no saben dónde va a ejecutarse. Pero se usan bastante, y claro, y además se usan mucho también con llave pública entre servidores y todo eso para que cuando un backup termine, automáticamente te lo copie en un servidor remoto. Por eso fue mi tema de que ustedes aprendieran RSync y SCP. ¿Por dónde va ya el video? En la grabación, déjame verificar. Ok. Voy a compartir el link para que usted lo descargue. Ahora mismo se acaba de subir. Sí, la duda era por eso mismo, porque yo me di cuenta que cuando yo hacía mis Chrome, a veces yo apagaba la terminal o algo y tenía que de nuevo hacerlo de nuevo y... No, locura. Porque cuando tú hice la terminal... Te refieres al servidor. Digo al servidor, perdón, sí, a la máquina virtual. Claro, entonces ya él no va a estar para ejecutarlo. Vale. Tenía esa duda. Déjame pasar el link. Acuérdate que los servidores no se pueden apagar. No se deberían apagar. No se deberían apagar. Míralo aquí, que ya ejecutó. Era la hora incorrecta, ven. Mírenlo ahí, ya empezó el backup y Michelle está funcionando todo bien. ¿Ve? Y él entonces vuelve a ejecutar ese backup mañana a la misma hora y en el mismo minuto. Mírenlo ahí, ya el backup terminó y eso. Eso es un Chrome. ¿Estamos bien? Eso es un Chrome. Tap. Claro ahí. ¿Quién otro tiene más? Entonces, si tú quieres parar un Chrome, lo ideal es comentarlo, no borrarlo. Así. Ya el Chrome no se va a ejecutar. Mírenlo por aquí. Limpio esto y limpio esto y ya mi Chrome no se va a ejecutar, pero se queda ahí. Entonces, se queda ahí y el comentario, lo que dice es que esa línea está inhabilitada. No, es simplemente un comentario. Bien, ¿qué otro tema? Me urge. DNF, mi chico, no es negociable obligatoriamente. Ustedes tienen que saber instalar y desinstalar paquetes, saber cuáles son los repositorios. Bien, es obligatorio, eso no es negociable. Por eso me urge que ustedes... Ready, ya lo estoy descargando. Nítido, ya lo estoy descargando. Bien, me urge. En cualquier caso, usted me dice, en caso de que se pierda la calidad o algo, yo, yo creo que también uno lo puede descargar desde el editor de video de YouTube.
tal caso le pasaría los datos. Vamos a esperar a que termine para revisarlo. Entonces, mis chicos, tenemos más. DNF, usted tiene que saber prácticamente siempre las herramientas necesarias. Ya hay personas que utilizan Linux como su sistema operativo principal. O sea, compran una laptop, quitan el Windows y montan un Fedora, montan un Ubuntu, y eso no está mal. Si tú tienes la herramienta necesaria de tu día a día, de tu economía también, ¿por qué usas Windows? ¿Me entienden? Ya. Ahora, en mi empresa, mi escritorio, mi laptop de escritorio tiene Windows, porque hay un conjunto de herramientas como el TOA, como el Spotlight, que no la tengo en Mac, ni la tengo en Linux. Entonces, me tengo que valer de ella porque son muy óptimas a la hora de yo hacer mi trabajo. ¿Entiendes? Ahora, en mi laptop personal, yo tengo una Mac y utilizo Mac. ¿Me entiendes? Y utilicé por muchos años mi laptop personal con CentOS. ¿Me entiendes? Y no, y nunca pasó nada. ¿Ves? Porque es parte. O sea, tú tienes todo, mi hija, y el laptop de la hija mía, de ella tiene 10 años, y el laptop de ella tomar clase ahora con online en el colegio, tiene un CentOS. Ella ni lo sabe, ¿entienden? Ni lo sabe, ya lo usa, y me llama, mira, ¿dónde está esto? Yo, dale un clic a tal sitio, ya, búscalo. Y ya, ¿entienden? Y le puse su Zoom, le puse su Google Chrome, y le puse un conjunto de herramientas que ella necesita. Y ya, cuando yo veo que los profesores piden algo, también se lo colocamos. Y punto. ¿Y qué importa? ¿Me entiendes? Ya, que necesita convertir, eso sí, eso LibreOffice lo hace también. Y ya. ¿Me entiendes? Y no hay que. Y es por gusto, simplemente. No pueden obligarla a usar, porque si tiene todo lo que ella necesita. ¿Por qué va a usar el Windows? Pues ya tiene todo lo que necesita en Linux y punto. ¿Ven? Entonces. Yo puse LibreOffice y funciona muy bien. Sí, sí. Entonces, es parte, chicos, de ustedes convertir esto propio. Me gusta que estén todos hoy más que la clase pasada, porque lo que más. No quiero golpearlo con esos talleres. Quiero hacerle entender que son simples y funcionales. ¿Estamos bien? Me voy a deloguear de este server. De este, y lo voy a colocar en otro. Aquí, el 41 se llama Seibo. Mírenlo ahí. Este es el Seibo y este Atomayor. ¿Verdad? Si ya yo tengo este backup y yo quiero copiarlo a Seibo, que doy un ls y miren que no lo tengo, son dos servidores en la misma red, pero con información, perdón, con la misma red, pero diferentes servidores. Entonces, hay un comando que se llama SCP. Archivo. Usuario que se lo voy a copiar. IP de ese servidor. Y, perdón. Ya lo descargué. Y, ¿dónde lo voy a colocar? Si nada más le dejo los dos puntos al final, le estoy diciendo que es en el home de ese usuario, si nada más le pongo los dos puntos. Pero yo pudiera agregarle la ruta también, como ustedes quieran. Le doy enter y él me pregunta, como es primera vez que hay una comunicación entre esos dos servers, él me está preguntando, ¿usted puede establecer una conexión utilizando? Le digo, yes. ¿Cuál es el password del servidor remoto? Ok, claro. Pa, y ya copió el archivo. Mírenlo ahí. Ya lo copió. Hago aquí un ls y mírenlo ahí. Ya el archivo. Así se copia archivo entre servidores. SSH se utiliza para conectarse a servidores remotos. SCP para copiar. RSync también para copiar. Y también es un copiado más cómodo, más avanzado, porque si la conexión falla y tú vuelves y la ejecutas, puedes continuar donde se quedó. ¿Ven? Y tiene mucho más opciones, aunque se use un poco menos, por el conocimiento casi siempre, no es por otra cosa. Entonces, como ven, eso es un copiado. Entonces,
También, chicos, recuérdate que todos server, aunque están en la misma red, pero tienen IP diferente, yo te puedo preguntar a ti. Casi siempre, esta vendría siendo tu terminal donde tú trabajas. Y este es el backup que tú copiaste. Si tú quieres accesar de este server a este server, es SSH usuario que desea conectarte y el IP del servidor. Mírenlo aquí. Y ya estoy adentro, desde un server a otro server. Si aquí en el server remoto yo te pregunto y te digo, César, ¿quién está conectado al servidor? César ACW. Pa, y me dice, ah, tenemos dos usuarios conectados. Uno desde el IP 1 y otro desde el IP 140. Ven. Yo le pregunto. Y yo le digo, monitoreame quién es que se está logueando ahí. Yo le digo, él hace un journal-f. Y limpia pantallando mucha enter. Y viene de este lado y salgo. Exit. Pa. ¿Y qué dijo aquí? Que el usuario root cerró sesión desde el IP 140. ¿Lo ven? Entonces yo salgo de aquí y cuando hago control C para salir de ese término FW, solo me queda un usuario conectado. ¿Lo ven? Un usuario conectado solo me queda en ese server. Entonces, si tú suponiendo, un ejemplo, miren aquí, yo no tengo HTOP y quiero instalarlo, tú dices DNF search. Si tú no lo conoces y tú lo buscas y te dices, no, fan, no lo encontré. Entonces tú vienes y llama, Karen, ¿en qué repositorio está el paquete ese que yo te vi usando? Y Karen me dice, ah, está en el EPEL. Ah, ok. ¿Y dónde lo descargo? Ah, no, está en los mismos repositorios. O búscalo en internet como tú quieras. No, si está en los repositorios, mejor lo busco y digo EPEL. Y ahí quita, míralo aquí. Este, ¿lo ven? Ok, ya lo tengo. Instálalo. Yo DNF install EPL-release y enter. ¿Ven? El 8. 8. Perdón. El 8. Así. Así. ¿Qué pasó? Ah, Oracle EPEL. ¿Y por qué Oracle EPEL? Yo tengo Oracle Linux. Oracle dice Alan. Ah, es que yo tengo Oracle Linux, señores. Perdón a mí. Perdón a mí, chicos. Que yo no sabía que tenía esta vaina. Yo estoy haciendo un laboratorio de DataGal y así lo instalo. Y se llama Oracle. Y lo instalo, mire. Ya está instalado. Ahora yo digo DNF Search HTOP. Y él está actualizando los repositorios y me dice, míralo aquí ya. Ok. O instálalo, DNF install HTOP. Y lo instalo. Pan. Y ahora lo ejecuto. Pa. Y míralo ahí. Estoy viendo mi proceso, mi memoria y todo. Si vengo a Seibo y hago HTOP, no está. Oh, sí. Ay, que Seibo ya yo estaba haciendo un trabajito, chicos. Por eso está. Entonces, si yo te digo a ti, desinstálame eso que me trae conflicto con otro paquete, tú puedes hacerlo DNF, remove, HTOP. Y le digo que sí. Y ya. HTOP, ya no lo tengo. Ven, entonces yo te puedo decir, descárgame el RPM. Yo te puedo llamar y decirte, Javier, tráeme el RPM que yo no tengo internet aquí del HTOP. Y Javier hace yum. Downloader, HTOP. Ya lo descargó. LS, míralo ahí el paquete. Y eso lo copio en una memoria. ¡Fop! Y se lo llevo. Entonces, como él no tiene internet, él lo puede instalar con ¿qué? RPM-U mayúscula. VH, HTOP. Y ya lo instaló. ¡Chap! Y ya tengo el HTOP. ¿Ven? ¿Y qué utilicé? Yum, DNF y RPM. Ven, en minuto. Por eso yo le exhorto a todos, saquen tiempo. Lo más fácil es perder el tiempo. Eso es facilísimo, facilísimo.
Es tan fácil que ni te pagan. ¿Oyeron? Es tan fácil que ni te pagan. Bien, entonces, ya. Y miren qué hemos hecho. Hemos usado TAR, JUM, RPM, BI, LS, CHMO, DEI, ECO, DU, SSH, SCP. En un minuto, mis chicos. Bien, entonces, si yo te digo, créame un usuario en Seibo que me voy a conectar y no quiero usar root. Ah, pues está bien. Add user. Ricardo. Va. Y ponmele un password de una vez a Ricardo. ¿Qué password? Vamos a ponerle Ricardo. Después lo cambia. Va. Y ya. Entonces, como yo le creo un usuario a Ricardo, no se lo pase sin tu probar conexión. Ah, ok. SSH, Ricardo, arroba 192.168.56.141. Y el paso es Ricardo. ¡Pam! Y ya estoy adentro como Ricardo, mírenlo ahí. Cuando aquí hago W, me dice que Ricardo está en la PTS1 desde el IP140. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, si Ricardo quisiera ejecutar comandos de administrador, ¿verdad? ¿Cómo cuál? Vamos a buscar uno, este sí puede, vamos a buscar un comando, AFDIS-L, DIS-L, ¿va? ¿Qué le dice? Permiso denegado. Entonces, Ricardo me llama y dice, oye, agrégame el usuario que tú me creaste, pónmelo en sudo. Ok, está bien. Vengo a Seibo y digo, ok, barrete 6. O puedo hacer bisudo también. Bisudo. Enter, que es lo mismo. Busco, sigo buscando. Él quiere ejecutar un cierto comando. Ok. Puedo buscar desde aquí el comando que yo quiera darle permiso. O puedo darle directamente los permisos al usuario de él. Con todos los privilegios, míralo aquí, YYP, quito root, la nueva línea y pongo Ricardo, Ricardo. Pero antes de hacerlo, pruebo, sudo Ricardo. ¿Ven? Perdón. Y fíjense cómo me dice, sudo Ricardo. FDIS-L. Y miren que me dice, le pongo el password de Ricardo, Ricardo. Pa, y me dice que Ricardo no está en el archivo sudores. ¿Verdad? Entonces, ok. Ya aquí lo agregué en Seibo y guardado. Ya ahora Ricardo, cuando se loguea a su servidor, que es Seibo, ya puede ejecutar lo que él quiera con sudo. ¿Qué es sudo? Sudo es una aplicación, ¿verdad? Que te permite a ti ejecutar, chicos, tareas como administrador. Sí, vamos a decirlo. O sea, te permite, con privilegios. Con privilegios administrativos, ¿verdad? Ciertas tareas que tú no tenías. Como yo puse el all, me permite todas. Bien, entonces ahora la que yo quería hacer era FDIS-L y miren que me pide el paso el de Ricardo. Pa, y sí me la ejecutó. ¿Ven? Y no tuve que darle a Ricardo el password de root. ¿Ven? No tuve que dárselo. Pero también yo puedo decirle, un comando específico que le ejecute. Pero ya ahí es un tema de cuáles comandos yo quiero que le ejecute específicamente. Puedo crear un alias de la lista de comandos que él va a ejecutar y listo. Una pregunta ahí. Como usted era para Ricardo en el archivo de sudoers, no solo en el archivo de sudoers. Yo busqué la línea
Yo busqué la línea, perdón. Mírala aquí, donde dice cualquier usuario que tú coloques aquí va a tener todos los privilegios que tú le indiques. ¿Lo ves? Ajá. Aquí tú le puedes decir solo los que pertenezcan al grupo Wheels. ¿Lo ves? Sí. ¿Te recuerdan del grupo Wheels? Sí. No. Sí, es que los que pertenecen a ese grupo solo pueden loguearse como administrador. Fue un ejercicio que hicimos. Bien, entonces ahí por eso. Entonces aquí yo también puedo decirle cuáles comandos específicamente él va a ejecutar. Entonces, eso es uno. Pero podemos seguir. ¿Qué podemos seguir? Yo te puedo preguntar y te puedo decir a ti. Fulano, cámbiamele el nombre a ese servidor. Okay. Tú dirás, oh, ¿y cómo? Con HotnetCTL. HotnetCTL. Sí, HotnetCTL, porque ya estamos en 108. Claro. Bien. HotnetCTL. Bien. Y así sucesivamente, mis chicos. Entonces. ¿Cómo? Muy, pero muy simple. Por eso es que hay que practicar. Tú dices hostname, CTL, set hostname. Y ahí coloca el nombre. Y que yo le quiero cambiar. Le puedo decir a este que se llama Seibo, vamos a ponerle Moca. Espérate, que yo no se me deja, espérate. Y listo. Ah, no soy Ru, por eso. Le pongo el password de Ru y listo. ¿Verdad? Cuando ejecuto hostname CTL, ya mi servidor se va a llamar Moca una vez reinicie. ¿Lo ven? Si quiero reiniciar mi servidor, simplemente le doy un reboot. Pongo un sudo delante y listo. Ya se fue a reiniciar el server. Y listo. Me mantengo dándole un ping. Hasta que ese server suba. Mírenlo ahí, todavía no se ha reiniciado. Vamos a buscarlo. Aquí. Mírenlo ahí. Ya abandonamos. Pues ya se reinició tan rápido. People, ya subió. Ya él subió ahí. Sí. Vamos a ver. Es que mi cámara se volvió loca por un momento, ¿tú supiste? Bien, ya subió. Vuelvo y me conecto. No, todavía. Ah. ¿Será porque tiene ese coso abierto del otro lado todavía? No sé. Sí. Ok. ¿Qué? No, no empieza con su show, Bolívar, no. Vamos a ver. No. Un momento, mi chico, a ver qué pasó. Ah, ya no, ya está apagado. Estaba medio tululeco con lo que yo estaba ahí haciendo ahorita. Vamos a ver cuando empieza a responder. Todavía no responde. Todavía no responde. Todavía no responde, debe estar subiendo. Ahí tengo varios días que no apago mi máquina. Y he estado haciendo muchas cosas con varios servidores. Como que era ese de reboot y me dio ñoño. Él duró su tiempito. Aló. Descargué el video, déjame dejarlo subiendo.
Me gustó muchísimo. Sí, déjalo subiendo, profe, porque dura mucho para subir. Dios mío. Se escuchó la guisa, ¿no? Ya, está respondiendo. Ya, respondió. Chicos. No tengo micrófono, ¿ok? Aquí. Ya respondió. Vengo aquí, me lo veo. Y míralo ahí, ¿cómo se llama ahora? Moca. Se llama el servidor. Moca. ¿Ven? Se llama Moca. Entonces, si yo quisiera, chicos, hacer un ping a Moca, ¿ven? Y que me responda el IP, yo debo agregarlo en barrete ese host aquí. ¿Ven? Le agrego ese servidor. ¿Cuál es el IP del 192.168.56.141 espacio Moca? ¿Ven? Y ya, cuando yo vengo y hago un ping a Moca, me responde el 141. Entonces ya yo cuando hago un SSH, root, Moca, menos L, root, le digo que sí, le digo el password y ya me lo guía en Moca. ¿Ven? Y ya salí otra vez. Así también yo me puedo loguear. Nombre del servidor, menos L, usuario que me voy a conectar. Profesor, usted hizo como si fuera una relación ahí entre los servidores. Sí, barrete ese host. Barrete ese host. Un momentito. Barrete ese host. Es un archivo. No. Un pequeñito archivo, chicos. En todos los Linux. Exacto, güey. Que me permite. Se podría decir. No, también está en Windows, perdón. Usarlo para corresponder entre dominios, entre equipos, sin tener un DNS, una aplicación chinfea. O sea, él guarda lo que es correspondencia entre dominios. De otro host. Lo que tú coloques ahí con su IP y el nombre, él te va, tú le estás indicando a él que ese IP va a responder por el nombre que tú le indicaste. Es lo que él hace, más o menos. También está en Windows ese archivo y por eso un ejemplo, si yo este es mi Mac, aquí me voy a loguear de dato mayor, aquí estoy en mi Mac, ¿la ven? Si yo hago un SSH a Moca, él no sabe quién es Moca. ¿Lo ves? ¿Por qué? Porque mi barrete C host de mi Mac, yo no tengo aquí a Moca, mira. Tú ves, yo no lo tengo. Por tal motivo, yo no estoy en un ambiente DNS, donde hay un servidor DNS configurado. Y por tal motivo, yo no sé quién es Moca. Ahora, en una empresa, tú sí vas a encontrarte con el tema de que estás en un ambiente laboral, real y tú vas a los servidores de en vez de IP, tú lo vas a llamar por su nombre. Pero en caso de uno en Linux, lo que hace es eso. Entonces, aquí en mi Mac, si yo le digo sudo, bin, barrete ese host, perdón, y pongo el password de mi Mac, ¿cuál es el password? Aquí, y pongo aquí el IP 192.168. Oh, 56.141, ¿verdad? Espacio Moca. Ya mi máquina sabe que Moca, 30 segundos junto. Moca, y le digo menos L. Y va a ser el paso el usuario root. Ya él la reconoció por ese IP. Y entro. Ya. Y miren, entro de Moca desde mi Mac. ¿Lo ves? Una grasa. Sí. Muy duro. Muy duro, demasiado duro. Entonces, mis chicos. Por ello le digo. El que se mete al Linuxero. Pocas veces se aburre. Porque tiene tantas cosas que hacer que se la termina barajando.
termina barajando y no hace nada. Bien. Yo desde que termine la clase voy a borrar Windows y voy a botar el CD. Me voy a quedar con Linux. Yo he sabido eso. Debes de asegurarte que todo lo que utilizas lo tengas allá. No te, ¿me entiendes? Exacto. No, profesor. No. Él puede tener una máquina virtual en Linux también. Normal. Cógelo booteable. Que lo ponga booteable. Si un recomiendo. Si un vecino mío me dice que va a usar Linux, yo le digo que no, que ponga el Windows. ¿Saben por qué? Porque va a ir todos los días de usted a preguntarle cualquier vaina. Vaya a preguntar más que el diantre. Entonces, si él no saca tiempo para aprender Linux, entonces que no lo instale. ¿Me entienden? Y esto es parte de la vida. Si tú no sacas tiempo para capacitarte, entonces no te ponga a buscar carro, no te ponga a leer, no saque licencia, no saque nada. Vete a poner una fritura, una vaina. Que tú no tengas que capacitarte ni leer. ¿Entiendes? Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué más, mi chico? Otro repasito leve. El tema de VI. Ustedes vieron que en VI hay que aprender a salir, a entrar, a grabar, a enumerar, a buscar archivos. Entonces, tengo un archivo. Miren aquí. Aquí. Estoy aquí. Tengo ese archivito que se llama Original KS. Eso es un archivito que contiene un resumen. Cuando tú instalas un Linux en el home de root, hay un resumen. ¿Comprenden? Hay un resumen de... ¿Y con el que no tiene cabeza? Hay un resumen de esa instalación en el home de root de cada distribución. Un LED para verlo compaginado. Y mírenlo aquí. Ese Linux en ese servidor se instaló con un language UTF-8 en inglés. La red era de HCP. Se instaló vía background. Recuérdense, el C-Linux estaba deshabilitado, permisivo. El firewall deshabilitado. Cargó el group. ¿Qué más? Las particiones se hicieron. ¿Dónde están las particiones? Automáticas, tres particiones, y los paquetes que tiene son estos. Mírenlo ahí, papá, el kernel, esto, y un firmware, y ya. Eso es lo que tiene. Entonces, si yo estoy en VI, me voy con VI, y yo abro ese archivo con VI, y yo quiero enumerar esas líneas, yo digo 2.set espacio number. Pa, y me le enumera. Si yo te digo, vete al final del archivo, 2.0. ¿No era signo de peso? Signo de peso. Signo de peso. Era para ver si estaban en eso. Primera línea, el set. Estamos en esto. Sí, eso veo que sí. Entonces, mi chico, a quien le puede interesar que no esté laborando y quiera hacer una pasantía, una empresa me acaba de contactar y está pagando 12,000 pesos más hora extra, y creo que también le da la comida, al que desea hacer una pasantía allá. ¿Y qué más? Y son 3 meses. Así que si usted no tiene nada que hacer y tiene y quiere foguearse, me envía el currículo y le hacemos esa gestión de esa pasantía y se tira su 12,000. Más, sin embargo, también puede ser que hagas relaciones y tal vez lo dejen fijo. Si te dejan fijo, va a ser sobre los 30, dependiendo cómo tú te manejes. Si el que se motive, chica o chico. No, profe, ahorita mismo tiene usted el mío ahí. Bien, así el que se motive, ahorita me envía y ya yo le envío todos los currículos y ellos van a seleccionar el que más le convenga. Bien. Ya me llamó esta mañana y ahorita vi ya el correo que me lo mandó. Así que me lo envían ahorita para yo una vez hacerle llegar eso. ¿Bien? ¿Cómo fue? Yo le solto, si usted no está haciendo nada, nada de nada, que es nada, generando dinero, entonces váyese a hacerle esa pasantía. ¿Bien? Las chicas vayan a hacer esa pasantía. Le cae extremadamente bien. Es en infraestructura. La ventaja de la infraestructura es que van a estar
con los servidores, con la base de datos, con seguridad, con todo, porque va a abarcar todo. Y aparte de eso, si se motivan y a la persona que se lesione, va con hambre, con sed, con ambiciones de echar para adelante, puede matar mucho su ignorancia que no haya trabajado. ¿Estamos claros? Y si está trabajando y tú entiendes que 12.000 no es mucho, pero es bastante, usted sabe que con 12.000 tú no te lo comes de pizza en un día. Es más, yo creo en un mes tú no te comes 12.000 pesos de pizza. ¿Me entiendes? Y si tú tienes novia con 12.000 pesos, tú le compras a ella una hamburguesa de 4 carnes y 3 quesos y llena de bacon y le mete un Billiger de Coca-Cola y hasta el año que viene esa va a estar tranquila. Y si tú eres chica con 12.000 pesos, tú, si no te cotiza mucho, tú te compras un par de zapatos. ¿Me entiendes? Tú vas al salón. Hoy te dan ahí. Tú vas al salón. Con 12.000 tululú. Y sobran. ¿Me entiendes? Para dejar 50 de propina. Cuando te hagan las uñas. Cuando se fajen a quitarte esos callos de los pies. ¿Me entiendes? Entonces, y si usted es un acomodado y le prestan el vehículo en su casa con 12.000 pesos, usted lo llena de tanque y se va para Boca Chica. O sea. No sé, profe. Y que lo que tiene es una runa lejos, en alta. No, porque hay personas que si el papá lo oye, que se está quedando en su casa, di que porque 12.000 pesos en el cuarto le entran a trompar. No, pero de una, a mí me sacan. Pero yo lo digo porque hay que estar en la tómbola, ¿me entiendes? Y usted acostado, sentado, no se le va a pegar nada. Entonces, y que uno va a foguear también ahí, profesor, a poner en práctica todo lo que uno ha aprendido y también a seguir aprendiendo. Vas a poner ahí un teclado, una lata, y tú a tu piel del medio, y si tú te le pegas al tipo que sabe y escucha, nada más tú escuchando los términos, hay que agregar esta red, hay que hacerte que yo vamos a clonar la máquina virtual, entra bien well, y qué bien well, mira esto, ok, qué versión, y qué corren aquí. Tú aprendes, no es lo mismo cuando tú llegas en cero, que a ti te dicen, tráeme un switch, y tú vas y buscas una regleta, no es lo mismo. ¿Entiendes? Y mire, y yo tengo una historia, tengo como 5 de estudiantes míos que hicieron pasantía en empresa y me llamaron a mí. Habían unos problemitas con un servidor Apache. Ellos acababan de terminar varios cursos y recuerdo que me llamó a mí, era una joven. Me dice, profesor, disculpe que lo llame. Aquí donde yo estoy haciendo la pasantía, se cayó el servidor, pero ellos están llamando un técnico, pero no aparece. Pero yo le dije a ellos lo que hay que hacer, pero como que no me hacen caso. Y ellos están ejecutando los comandos mal y lo que dice comando Fabio, yo lo poquito a lo del Chelly y a lo tú. Le dije, relajando. Y ella le dijo, déjeme hacer lo que yo he montado un Apache y yo sé correr, yo sé dónde están todos los archivos de PHP, cualquier cosa, le cambiamos los permisos, si eso, que eso debe ser permiso. Pues yo les voy a decir que la chamaca tiene 8 años ahí. 8 años ya tiene. ¿Entienden? Y era la pasante. Y cuando ellos vieron que ella sabía más Linux que el sysadmin que estaba, que tenía servidores en Linux, pero era más de la parte privativa. Cuando ellos vieron eso y al ver que ella era una persona pasiva, tranquila, sociable, se quedó colada ahí tranquilita, y tiene 8 años, para que vean, ¿me entienden? Entonces es un tema de disposición, es un tema de tú darte el chance. Esto no se aprende de un día para otro. Y más si te están dando ese chance de que te van a pagar para que tú aprendas. Pues hay que arrancar. Claro está. Si usted ya tiene su trabajo, yo entiendo, y gana bien, está bien. 12.000 pesos es dinero. Pero aunque tú lo gastes de pasaje, si tú no estás trabajando, tú debes tomarlo. ¿Comprende? Y más cuando ustedes, que son así, demasiado joven, deben de tomar ese chance. Porque no todo el mundo está enseñando
pagando para enseñar. No, no, no es un lujo eso. Así que motívense, prepárense su currículo, pongan que ya hicieron su curso de Linux, ¿me entienden? Y pongan otras capacitaciones y me lo pasan. Sí, yo voy a editar el que tengo por ahí, profesor, y le voy a poner de Linux. Terminé el de Linux, se lo voy a enviar de una vez. Esas vacantes, chicos, que yo publico, motívense y envíen su currículo, porque muchas veces ellos ponen muchas cosas, pero están buscando una persona manejable. Porque es que hay otras personas que tienen mucho conocimiento, pero no son manejables, no son personas sociables, y le crea un caos en el departamento. Entonces ellos prefieren una persona bien sociable, bien amigable, que sepa trabajar en equipo, con un poco menos de conocimiento, pero siempre a disposición. Entonces, participen, y además también cuando tú vas en la entrevista, te das cuenta qué es lo que el mercado está pidiendo, qué es lo que el mercado requiere. Entonces, si el mercado requiere X herramienta y tú la desconocías, desde que tú salgas de ahí, arranca para Google y siéntate. Tú dices, coño, pero me tiraron 10 bombazos y nada más pegué 2. Déjame ver qué era. Cuando tú vas y buscas, GIP. Coño, pero eso me parece a Subversion. GIP. ¿Y por qué tanto GIP? Oh, mira. ¿Y por qué me hablan de Ansible? Oh, pero mira qué Ansible. Ok. Mas, sin embargo, si tú hubieras respondido la parte teórica de esas herramientas, tal vez te dejan trabajando. Pero es que si tú la desconoces totalmente, ya ahí el problema es muy grave. Ya ahí el problema es grave, porque no saben si tú la desconoces por vago o por vaga, porque no te interesa, ¿me entienden? Por un tema de pero más sin embargo, cuando tú sabes la teoría y tú sabes para qué se utiliza, en qué momento todo eso, y hasta te motiva y hace algo leve, entonces te pueden preguntar por MariaDB. ¿Tú sabes MariaDB? Y tú dices, no, pero es muy diferente que tú digas, ¿qué es eso? Coño, ¿tú me entiendes? Más sin embargo, tú vas a decir, sí, claro, yo lo he instalado, no he hecho cosas avanzadas, pero yo sé, yo me manejo. ¿A qué tú le llamas me manejo? Bueno, yo le instalo un cliente, yo le conecto una aplicación en PHP, yo creo tabla, creo usuario, creo todo, le doy acceso. El tipo va a decir, no, eso es lo que yo necesito, porque ya aquí está montado. Pero eso que tú le dijiste que tú sabes, te toma 10 minutos. Entonces, es una parte de ya, de que tú te lo pongas en la mano. ¿Me entiendes? Te pueden preguntar. Aquí manejamos Docker. ¿Tú sabes qué es Docker? No, ya ahí es difícil el tema. Porque te están entrevistando para darte un trabajo, no para capacitarte en la entrevista. ¿Ves? Entonces, ahí es que surge, ¿entiendes? Ahí es que surge. Entonces, por eso es que uno le exhorta. Prepárense. No esperen que llegue el tablazo. No esperen que te llegue la oportunidad, que aunque sea del gobierno, coño, pero llega con conocimiento. ¿Entiendes? Llega con algo, no llegue vacío. Y si tú llegaste medio vacío, vamos a ver, por ejemplo, en la persona que se decide y hagan esa pasantía y usted entra, investigue qué es lo que usan. Mira, ¿cuál es el sistema operativo aquí usan? Papá, anótalo. ¿Y cuáles bases de datos usan? Papá, anótalo. ¿Y qué usan en seguridad aquí? Papá, anótalo. ¿Y los web service, en qué lo tienen? Anótalo. ¿Y en qué programa? ¿En la aplicación de aquí, en qué está hecha? Anótalo. ¿Y qué base de datos? ¿En qué corre la base de datos? Anótalo. ¿Qué distribución de Linux tienen? Anótalo. Hazte un levantamiento y cuando tú arranques para tu casa, cuando tú vuelvas de allá para acá, ven alimentado. ¿Me entiendes? Ven alimentado. ¿Cuáles servicios tienen corriendo en el servidor principal de aquí? Ven alimentado. ¿Me entiendes? Entonces, tienes que llegar ya con conocimiento teórico, por lo menos, que un DNS, que un FTP, que un DHCP, que un web, que un servidor web. ¿Me entiendes? Que una VPN. ¿Bien? ¿Qué son reglas? ¿Me entiendes? ¿Qué más?
O sea, tiene que llegar herramientas de backup. ¿Qué más? ¿Ven? Tiene que llegar con esos conocimientos. Tiene que llegar para que no llegue. Y si no te lo sabes y te están entrevistando, sácale provecho. ¿Me entiendes? Sácale provecho a eso. Entonces, por eso yo le digo, esa vacante que yo mando, manden su currículo, arriesguense. Y si tú estás trabajando, pues mándalo con más fe, porque ya tú estás ligado. Tú lo que vas a competir. Si tú ganas 40, dile, mira, yo gano tanto, pero no me voy por menos de 60. ¿Qué tú pierdes? Así mismo, cuando te llamen. Ah, vienen y te llamen. Así, mira, señorita, me interesa la vacante. Yo he escuchado, ya investigué, una excelente empresa. Me gustaría ingresarme en ella. Pero yo estoy en 40 y yo tengo ya 5 años aquí y me dan bono y me tratan bien. ¿A qué me tratan bien? Que yo si un viernes me tengo que ir a las 8 de la mañana acabando de llegar, me voy. Y ellos no tienen que ver que para Boca Chica. ¿Me entienden? Me dan mi bono vacacional. Entonces, si ustedes no tienen todo eso, yo no me voy por menos de 60. Ya, ese es tu precio. Te dan eso, cómprate un Civic de una vez al otro día. ¿Ve? Entonces. Sí, no, bro, pues que se dale, que soy 500 cada vez que te paran. Si no. Sí, pero se ponen barata la lady con el Civic. Que se compre un picanto. No, porque yo tengo una Jeep y siempre ando solo. Y esos tigres si van a andar con 3 y 4. Y yo me la voy a cambiar. Aunque pide tú mi sueldo. Yo tengo un Civic y la mando con una, mi esposa. Ah, tú decís, pero ya tú ahí está, no, pues está bien, está bien. Atrévete a decir lo contrario. Bien, entonces, mi chico, es lo que le digo, en disposición. Bien, seguimos. Entonces, en VI, ¿cómo busco una palabra que me interese? Si es mucho texto y yo te digo a ti, busca algo que dice LAN. ¿Cómo habla? Sería dos puntos y pongo el nombre. Barra. Barra. Dos puntos barra. LAN. Punto barra. Míralo ahí. El cursor se movió donde dice LAN. ¿Ves? Ese no lo había visto. Con la barra tú buscas. Si yo te digo busca root, pues no hay palabra root. Si te digo busca user, pa, se mueve donde dice user. Si yo te digo, vete al shell, dos puntos shell, pa, y me devuelve el shell. Si te digo, vuelve al archivo, etsy, y vuelve al archivo. ¿Ven? Si quiero salir, dos puntos q. Eso es VI. ¿Me entiendes? Eso es VI. Eso es VI. ¿Bien? También yo te puedo decir a ti, mira, instálame ahí, ay, que esta vaina es cosa, digo, no importa, vamos a buscarlo. Instálate ahí, MariaDB, ¿me entiendes? Instálate ahí MariaDB. Ok. MariaDB, me instalo. Sí. Ok. Le voy a instalar MariaDB. Pa, míralo ahí. Yo primero hago DNF search María. Y busco todo lo que tenga María. Y ya la encontré. Mírala ahí. ¿La ven? Esa. Bueno, verifica. DNF info. MariaDB. Y vamos a ver lo que dice. Dice, MariaDB es de la comunidad de desarrolladores de MySQL, multiusuario, multitarea, una base de datos, cliente-servidor que implementa consistentemente un demonio que se llama un demo, que se llama MySQLD. Y cualquier cliente o librería de esta base de datos contiene un estándar de MySQL. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, ok, ya la tengo. Yo te digo a ti, ah, pues instálala. Ok. DNF install MariaDB-server.
Ah, pero es que yo no sé instalarla. Búscala en Google. Pues está bien, vamos a buscarla en Google. Vamos a buscarla en Google porque tú dices que tú no sabes. Entonces tú dices así. ¿Cómo? O la puedes buscar en inglés. How to María DB en Oracle Linux. Si tú no tienes mucha confianza. Míralo ahí. Pum, 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 pa. Este tipo. Pa, pa, pa. Míralo aquí. Era el otro. Te pasento, pero es casi lo mismo. Míralo ahí donde lo está diciendo. Pa. Server. Ah, me llevo esto. Ah, déjame buscar ese paquete. Y digo así. Search. Perdón. Guión server. Vamos a ver si lo tengo. Pa, si lo tengo. Ah, pues déjame instalarlo. Fum. Estoy instalando MariaDB. Fui a instalar un paquete. ¿Y cuánto me está instalando? Es chico. Instalando la dependencia. Seis paquetes. Seis paquetes. Seis paquetes. Y le digo, está bien, instálame eso. Y ahí arrancó instalarme MariaDB. O sea, fíjate tú que te pidan, instálame una base de datos. MySQL, MariaDB. Ah, dame 30 segundos. Ya está instalada. Ok, como ahora ya está instalada, pues no, déjame ver. DNF, install, NMAP, para ver el puerto, si ya lo tengo abierto. Una de las 20.000 formas que puede hacerlo. Ya instalé mi NMAP. NMAP, localhost. Y no tengo ningún puerto que me identifique MariaDB. Ok, pues déjame encenderlo. Systemctl, enable, ¿verdad? No vendo now, MariaDB. ¡Pam! Mírenlo ahí. Está encendiendo y ya encendió. NMAP, localhost. Perdón. Míralo ahí, mi puerto abierto. ¡Pa! Ya tengo mi puerto, está abierto. Ya está instalado. ¡Pa! Entra SQL. Perdón. ¿Ya está instalado? Sí. Ok. Ok, ya está instalado. María MySQL. Ya estoy adentro. Sí, pero no tiene ninguna base de datos. No tiene nada. Bueno, show. Database, perdón, show database, mirad ahí la base de datos que hay, entra a la de base, mi SQL, use, mi SQL, ok, déjame ver los usuarios que hay, las tablas, show tables, ya, mira la tabla, ok, mira, dale un select, dale user, select, asterisco from, user, míralo aquí. Ah, pero no vi los campos. Ok, des user. Punto y coma. Mira los campos. Ok. El user y el host, ¿qué me interesa? Ok, select user, coma, host from user. Míralo ahí. Los usuarios y a dónde apuntan esos servidores. ¿Ven? Ya yo tengo una base de datos instalada. Ah, ¿quiere crear una tabla? Bueno, create table, clase, que va a tener nombre, bar char, ¿de cuánto? De 30. Ya, déjame ver si la tabla está creada. Show tables. Mírala aquí. ¿Cómo se llamaba la que yo acabo de crear? Clases, clases. Arriba. Va, dale un select, a ver si es esa. Select asterisco from clase. Está vacía. Ah, pues inserta una persona. Insert. Into clases. Clase. Values. Con la U, values. Entre paréntesis y los datos. ¿Y a quién vamos a insertar? Vamos a insertar. A Naomi, puerta blanca. Wow, o sea, gracias. Ya, reviso. Y ya está insertado. Mírenlo ahí, chicos, en 30 segundos. Base de datos. Create. Insert. Y ya. Lo no, más base de lo esa tabla. Drop.
Table. Clase. Cuidado si le dan delete de la vez. Ya. Lo sacan del trabajo. Ven. Y ya. Y tengo una base de datos en 30 segundos aprendiendo SQL también. Entonces, es disposición. Miren cómo usamos el DNF, usamos el NMAP y mi base de datos sigue arriba. Mi puerto, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. ¿Ven? Míralo ahí. También te puedo decir, también yo te puedo decir, instálame un... un FTP. Ok. Un FTP. DNF search FTP. Va a salir una cosa y tú dices, ok, ¿cuál de estos servidores? Yo te puedo decir, el FTP. Este. Porque es el cliente. Déjalo ahí. FTP pelado el cliente. Este es el server. ¿Lo ven? Ok. Porque yo no tengo FTP. Míralo ahí, pues instálate el cliente. Instal FTP. Ahí ya tú tienes un cliente FTP. Un cliente FTP. Y ahí ya tú tienes. Cuando hago FTP, míralo ahí, ya estoy. ¿Ven? Ahí ya hay un cliente. Pero yo necesito un server FTP y abrir el puerto del FTP. Ah, entonces, DNF install BSFTP. D-Y, así se llama el server. Ya está instalado. Enciéndelo. Hago un NMAP y veo que no tengo nada correspondiente a FTP. No, hola. Lo vamos a encender. System CTL Star BSFTPD. Ya está encendido. Repito el NMAP y ya tengo un puerto abierto. Míralo ahí, el 21. ¿Ven? Ahora, configurarlo es otra cosa. ¿Estamos claros? Eso es otra cosa. ¿Bien? Eso es otra cosa. Configurarlo y aprenderlo a utilizar. Que por eso eso es servidor. Pero mira cómo en Linux, como tú un sysadmin, sabes moverte. Sabes moverte y sabes practicarlo. ¿Ven? ¿Y por qué? Y necesito VI, porque yo te puedo decir, déjame ver el archivo de configuración del FTP, /etc, bsftp, bsftp.com, míralo aquí. Míralo aquí, el archivo de configuración. Pero cuando tú estás configurando un server, entonces tú vas a internet y tú dices, así, ¿cómo hacer un servidor FTP en Linux? Nada, ahí va. Y de una vez tú vas leyendo, míralo aquí. Oh, míralo aquí. Va. Oh, él me dijo que lo instale, ya lo instalé. Oh, él me dijo que lo edite, ya lo instalé. Míralo aquí. Ya está hecho. Míralo ahí. Ya está hecho el servidor. Ya. ¿Y qué comando tú tuviste que tú no has visto en el diplomado? APT, eso es DNF y eso es para Debian. Nano, un editor igual que VI. Service, System CTL, mírenlo aquí. Ya lo vimos. AddUser, ya lo vimos. Echo, ya lo vimos. Sudo, ya lo vimos. ¿Ya? Chicos, ven. Entonces, ven que no quita nada. Practicar. ¿Ven? Entonces, ¿qué otra cosa quiero que practiquemos? ¿Qué otra cosa? La cuestión de los permisos, chicos. Recuérdense bien que ese archivo es verde porque se le dio un bit de ejecución. Y si yo quiero saber quién es el dueño de ese archivo, el S-L. El dueño es root. Pero si yo quiero ese script, vamos a copiarlo en Mocha que tenemos otro usuario, ¿verdad? Entonces yo les voy a decir, yo creo que no está aquí Mocha. Así. Pero digo, mira, copiame el archivo clase.
a Moca. Ok. Ya está en Moca. Míralo aquí. ¿Dónde lo copié? Opa, aquí. No lo veo. Oh, Lo que pasa, profesor, es lo que usted está golpeando el TAR, no el SH. Ah, verdad. Mira eso. Y yo dije, ven acá, que hice mal. Gracias. SCP, el script se llama DBX Mocha. Míralo ahí. Y ya está aquí, míralo aquí. ¿Lo ves? Entonces, ¿quién es el dueño de ese archivo? Ruth, y si yo te digo, el usuario que tú me creaste, que se llama Ricardo, pónmele que el dueño sea Ricardo, ok, Chon, Ricardo, a DBX, ya, míralo ahí, ahora es Ricardo el dueño, antes era Ruth, ahora es Ricardo, ¿lo ven? El dueño. Y yo te digo, cambia el grupo, también a Ricardo, ¿por qué no me lo dijiste al junto para yo hacerlo una sola vez? No, está bien, halo. Ok. Míralo ahora. Ricardo, Ricardo. Dueño y grupo. Y yo te digo, no, vuélvelo a poner para atrás. Chon, root.root, dbs. Y ya volvió a ser de root. Con chon. Yo te digo, quítale el bit de ejecución. chmod menos x a dbs. Ya no tiene bit de ejecución. Fíjense que está blanco. ¿Ven? Ya está blanco. Ya yo no puedo ejecutarlo con punto barra porque él no tiene un bit de ejecución. Ya yo de ejecutarlo tengo que ejecutarlo con SH. Ahí sí funciona. Y mira, me dice permiso denegado porque soy Ricardo, porque es de Ricardo, pero no. Porque hay archivo y yo no tengo privilegio. Y no mando nada porque no hay nadie logueado a una PTS3 donde yo mandé la salida. Pero sí se está ejecutando. ¿Ven? Y por eso quise hacer esta clase. Para que ustedes vean que ninguno de esos laboratorios es mega incómodo. Ejemplo de uno de ellos. Crear un grupo que se llame PISA ACL. Míralo aquí. Add group, no. Group add PISA ACL. Ya está creado el grupo. ¿Ven? Ya está creado. Y dice que crear un usuario Jelvin que pertenezca al grupo PISA. Oh, add user menos G PISA ACL Jelvin. Ya, si le doy un ID a Jelvin, míralo ahí, pertenece a PISA. ¿Lo ven? Pertenece al grupo PISA. ¿Lo ven? Míralo ahí. Cuando digo Jelvin, él pertenece al grupo PISA. Porque yo se lo dije. Míralo ahí. ¿Ven? Ya, otro ejercicio de eso. Podría ser otro, vamos a hacer otro. El número 2, ayudarle con algunas. Otro. ¿Di qué? Instale el FTP y súbalo. Eso fue lo que hicimos con el BFTP. Muestre los puertos abiertos a un servidor. Eso es NMAP. Ven, crear un cron que apague la máquina. Ya creamos un cron. Eso simplemente sería ver la hora del servidor. Ven, ver la hora del servidor. Son las 15:49. Cron. Estoy en Moca, ¿verdad? Cron también no es. Son las 50, a las 51 de la 15, día, año. Hámele un power off. ¡Pam! Vamos a ver qué hora es. Ya, en un minuto
En teoría se va a apagar en un minuto. En teoría. Ahí. Vamos a esperarlo. Vamos a esperarlo. ¿Ven? Y ya ahí llevamos 3 hechas. De 9 que son esas. Vamos a esperar. ¿Qué hora es? Si no funciona, lo revisamos y en 40 segundos se va a reiniciar. Esos talleres, chicos, es para que ustedes lo tomen de laboratorio personal, para que usted aprenda usted. A mí no me interesa amedrentarlo, a mí no me interesa maltratarlo con un examen y estrujarle que no, no, no. Es para que ustedes mismos dominen. Vamos a ver ya. Y ahí quedan 8 segundos. Vamos a ver si la va a pagar o no la va a pagar. Uf, no la pagó. ¿Ven? Entonces, vamos a ejecutar el comando Power Off a ver qué pasa. Si la pagó, pues hay que revisar el Chrome. ¿Ven? Es por eso que me gusta poner la ruta soluto. ¿Qué me gusta poner? El Chrome tiene la fecha mal, bro. Ah, por eso es. Sí, por eso es. Pero a mí siempre me gusta agregar la ruta absoluta del comando. Por un tema así. Así, puff, y ya. ¿Ven? En el Chrome. Y ya. Hacer un pin de 8 paquetes. Pin menos C8 acl.edu.do. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y terminó. Ven, ya, llevo 4. Crear un archivo que ni siquiera se puede eliminar con el usuario root. Ok. Soy root. Vamos a crear un archivo que se llame Danae. Míralo ahí, ls. Borro Danae y me deja. ¿Verdad? Se borró. Vamos a crear Danae. Y vamos a decirle chat más i, R, más I a Danae. Ya. LS. RM menos RF Danae. No me deja borrarlo. Ya. Llevo 5 hechas. Ven. Ya 5 hechas. 5 hechas en 3 minutos de 9. ¿Qué pasa? Para borrarlo no es menos i. Para poder darle la posta, para cambiar el permiso para borrar. Sí, y menos y ya. Menos y ya, y se borra. Ya, LS, Danae. Sí, ya tengo llena esa parte. Ven, y ya. Ven, la partición SDB, que se haga una partición formato XFS. Ok, vamos a hacerlo. Primero hay que apagar la máquina. Apagada. Ajá. Me voy a mi VirtualBox, mírenlo aquí. Alto mayor, sí. Z. Vamos a agregar un disco. Storage. Controladora. Disco. Crear disco. No hay, profesor. Aquí. Agregar un disco. En la otra opción. Usted le dio la que no era. Dele a cancela. Aquí. Ahí al lado. Ajá, ahí. Aquí, ahora sí. Crear. Gracias. BDI. Dinámico. De 12 GB. Ya. No importa. Y lo selecciono. ¿Cómo era? ¿Cuál era? Es el de abajo, sí. Ahora sí, selecciónelo. No, ese no es. El de 12 es este. Ese sí es. El de 12. Guardado. Yo. Subo la máquina. Espero aquí que suba con un pin. Pin menos A. El IP. .56.140. Y me mantengo ahí monitoreándola hasta que ella me devuelva el pin, es que ya subió. O ya tiene red, por lo menos. ¿Ven? Ya irían 6 de 9 en 20 minutos. Entonces, pónganse la pila. Míralo, ya me respondió. ¿Lo oyen? Control C y hago mi SSH a las 140 y entro. LSBLK, miren mi partición ahí. ¿Verdad? Dale forma. LS barra U01 no existe. Ah, pues entonces vamos a decirle. FDIS
/dev/sdb. Yo voy a hacer una nueva partición primaria de número 1 con todo, ya. W, grabé. mkfs.xfs /dev/sdb1. Ya, hecho. Ahora, ¿qué hago? mkdir/u01 y monto la partición sdb1 en /u01. Ya está montada, df-h, ya está hecho esa. Mírala ahí. Mi partición de 12 GB ya está montada. Eso es la verdad. En una empresa, tú le pides al sysadmin que te ponga un terra, que te le atache un terra a una máquina, a un server, para tú luego usar ese espacio. Y tienes que darle partición y formato y montarlo. Eso es laboral. Yo lo hice, profesor, así mismo, pero cometí un fallo. O sea, porque yo lo había creado en otra carpeta. El U01 la agregué en otra carpeta. No lo hice en el... Si lo montaste, bueno. No importa. Sí, yo lo monté y todo, pero... Ok. ¿Ven? Bien, entonces, muy, muy usado, chico. Espérense. Oye, me siento bien porque estoy haciendo la vaina bien, entonces. Vamos a mandar el currículo, Tyler. Chico. Me siento bien. Otra. Con el comando NC, pruebe si tú tienes el puerto 21 abierto. Bueno. NC-B, 21. Ajá. Ya. ¿Qué digo? ¿Que debe? No, es menos L. Menos L. Y mira cómo se queda. No, perdón, menos L para abrirlo. Acuérdese que menos B. Menos B, pero que yo creo que usted no lo tiene. Dele un N más local host, a ver si está abierto. Espérate. Usted también tenemos que ver si está abierto o no. O por lo menos así fue que yo lo hice. Sí. Mira aquí. NC menos con beta bien, pero ZB. Ok. 21. Y te dice que no está. Entonces, si hago un NMAP, no lo tengo abierto. Lo voy a abrir y después ejecuto el comando. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué le digo? systemctl star y prendo el servicio bsfttp y ahora lo pruebo y él me dijo que me debió de abrir ahí. Ah, perdón, tengo que decirle que local así y míralo ahí, me dijo que está que reconoció, ¿lo ven? Pero lo voy a apagar para que lo vean primero. Apagado. Cuando le digo esto, ¿qué me dice? ¿Qué me dijo? Conexión rechazada. Conexión. Denegada. Denegada. ¿Verdad? Porque el puerto no está. Cuando lo enciendo y vuelvo y lo pruebo, ¿qué me dice? Está conectado. Entonces, a ti también te lo van a pedir. Te voy a decir, revísame si tú estás escuchando por el puerto 80. Y tú dices, revísame si por el IP el puerto 80 escucha. Entonces tú tienes que decirle el IP del servidor, 192.168.56.140, el IP 80. Pa, ¿y qué dijo? Denegado. Está denegado. Y tú dices, contrale. Ah, pues instálate el Apache. Ok. DNF install httpd. Oye, no me pregunte. Él arranca.
Míralo ahí, está. ¿Y cómo lo probé entonces ahora? Preguntándole. ¿Y ahora qué dijo? Ah, perdón, no está encendido. SystemCTL, Star, HTTPD. ¿Ya? ¿Y ahora qué dijo? Conectado. Conectado. ¿Ves? 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 Entonces, por eso hay que practicar, porque te lo pueden preguntar. Y si tú estás ahí en la fila, cada vez que preguntan. Otra más. Hacer un vacón XZ, ya eso lo vimos. Ya ahí están todas completas del 2. Vámonos para el 3. Yo se lo puedo mandar, yo se lo puedo mandar entonces, porque ya estoy nítido. Claro, después que yo te la hice. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo que usted me la hizo? ¡Qué palomo! Hecha, lo que pasa era que yo le estaba diciendo. Está guiando. ¿Qué pasó? No, yo dije que la única que yo no hice de esa práctica fue la última que me decía que fue que la vi hoy con el profesor, que fue usando el resin, que más o menos me imagino que eso fue lo único que, porque creo que tengo que montar otro servidor para hacer la prueba. Sí. Sí, cierto. Eso es lo único que me falta a mí, pero después ya yo he hecho todo y ahí está todo. Ahí está la fecha de donde yo lo hice y todo esa vaina. Mira el 3. Instale los repositorios Perl, eso lo vimos. Descargue el htop, eso lo vimos. Muestra la tabla de enrutamiento, eso es route-n. Eso está en la práctica y en los libros, -n. Ya. Otra, agregar un IP virtual. Simple. A ver si... Oh, interesante. Pues esa ya no me la serví. Ya. Míralo ahí, mi IP virtual. Míralo ya, porque okay. Es rápido, pues. ¿Eh? Ya. ¿Cuál otra? Usa el comando SS para saber si el puerto 80 está abierto. Lo primero que es SS, chicos. Lo primero que es ese, mi chico. Un segundito. David, ya le puedo poner el currículum lino, ya. Creo que estoy pulido. Ya podemos ir ya actualizando eso. Podemos avanzar al próximo nivel, entonces. Sí, ya podemos avanzar al próximo, ya. Estamos en eso. Y eso, que esta semana no practiqué casi, porque en la universidad... me matan en esta semana. Mira esa, SS. Míralo ahí. Si quiero ver los puertos abiertos con SS, yo te pongo el puerto 21 está abierto. GREP 21. Míralo ahí. Va, todavía míralo ahí. O FTP. No, perdón. Sería SS menos LNTU, si no mal recuerdo. Y no. Uso la H. No. Por eso es que están poniendo SSH. Oye. Puse la H y yo. Míralo aquí. Míralo ahí. Entonces, puerto 21. Pa, sí, estoy escuchando. ¿Lo ven? Uh-huh. Otro más. De ese mismo. Agregar un cron que despliegue en una TTY. Ya eso lo vimos. En la PTS1, TTY, soy la 0, echo. Karen no habla. Mayor, barra def, PTS, barra 0. Míralo ahí. ¿Lo ven? ¿Ven que sale abajo? Ya. Tengo una inquietud o una pregunta. Sí. Con respecto a la hora, eso es algo que me tiene como un poquito confuso desde ahorita con el cron tab. Usted tiene la hora mal. No sé si
activando el servicio de NTP, se configura o se actualiza. Sí. No, no. Tú, no. Como yo la puse, debe de arreglarse. Lo que pasa es que yo no reinicié. ¿Comprende? Entonces, oh, ya. El Chrome, si vuelvo para allá, un ejemplo. Uh-huh. Ya la está registrando bien, mira. Ok, entendido. Sí. Ya entendí. Pero hay una forma también que la coja actual, dinámica. No la recuerdo. Bien. Otra más. Del número 3. IOSTAT, de estadística. IOSTAT. Tengo que instalar un paquete para IOSTAT. ¿Se recuerdan cuál es? El SysStat. Creo que se llama así. Él puso mal el install. Le faltó una L. Una L. Por eso, Lutan, que usted no cree, estamos en eso. Tranquilo. Sí, me están allantando. Sí, este grupito lo que está activo. Hugo está marino, profesor, tranquilo. Yo estaba. Fíjense que fue un comando que no existía. Yo está, ya lo tengo. 5 espacio 10. Míralo ahí, mis estadísticas de mi disco. Ese. Pum, pam, fen, fin, fum, fum. Y así, ya tengo la otra. Analiza el tráfico del IP tal. Desencontré el route y no tengo ese otro IP, pero tienen que probarlo. Descargar con wget el nmap, eso ustedes lo vieron también. Claro. Voy a la página, espérense. Tenemos el link. Wget. Aquí. Señores, yo creo que estamos bien, estamos aprendiendo. Entro aquí a descargas, miren el link aquí. ¿Lo ven? Es el punto .exe para Linux, míralo aquí. Clic derecho, copio, voy a Michelle, wget y pego. Y ya lo estoy descargando. Ven, un mega repaso. Yo debí, normal, terminar la clase y irme a ver película, tranquilo. No, pero si usted supiera que me gustó eso, porque uno, como estaba llenando el taller, y ya uno viendo ese repaso, ya uno más o menos ve que uno va bien, que uno va encaminado, porque por lo menos yo voy encaminado, porque todo lo, yo, todo lo que utilizo, yo voy y la duda también que uno tenía ya usted. La duda también que uno tenía, uno la va aclarando también. Exacto, la duda y las lagunas. Le puse una duda en el chat cuando te pueda ahí, profesor. Cuando yo estaba inventando con el Cronta, yo le voy a hacer una anécdota a ustedes. Yo lo puse mal porque yo no sabía que para ponerlo cada X tiempo había que poner un slash. Entonces, yo probando y que apagando el equipo, le puse de que 5 en minutos. Entonces, sí. Me apagaba el servidor a las al minuto 5 de cada hora. Cuando yo iba así, venía, padre, de que a tirar comando, cerraba. Y yo, ven acá, ¿y qué pasó aquí? Lo volví, lo prendía después, ¡pan! Se me iba. Y yo, ¡oh! ¡Pan! Se me iba. Y yo, ¿por qué fue lo que yo hice? Y duré como 2 horas averiguando qué fue que lo que yo hice. Y fue eso. Que ese. Y mírenlo ahí, mi archivo descargado. Seguimos. Verifique que el dueño del dominio es código libre. Eso recuerden que es con Whois. Whois. J. Juiz. Si no está, uno lo instala. ¿Entiendes? DNF install Juiz. Y es la idea. Hay cosas que no le salen, pues tienen que instalarlo para que practiquen una o la otra, una o la otra. ¿Ven? Y lo he instalado. Y con lo consulto inmediatamente. Y hago lo siguiente. Whois, código libre, .org. Nada, la información del dominio. Santiago. Moldari. .org. Me quitaron de ahí. ¿Por qué? Hay que pasarle algún otro parámetro seguro. Vamos a buscar. Déjalo por aquí. Vamos a buscar name.
Debe estar por ahí. No importa. Pero juiz. Otra. Ya. Acabamos de ese. El otro. En el chico ya vamos por el 4. ¿Qué dice este? Primero, reinicia el server usando sitctl. Eso es muy sencillo, ni lo voy a hacer. Dice, crear un script, y ahí le puse el script. ¿Lo vieron? Que no sea interrumpido por la conexión. ¿Ven? Eso sería... No hook. Con no hook. Excelente. Con este comando delante. Sería, perdón. Con no hook delante. Script. O sea, ejecuto el script. Sería así, si se llama así. Y comercial al final. ¿Me entienden? Entonces, Michelle lo voy a poder seguir usando y el script sigue funcionando. Así en un IP virtual ya lo vimos. Obtenga el IP del acl.edu.2 con host. acl.edu.2. No tengo el host. Déjame usar otro. NS Lookup. Voy a instalar estos paquetes. Creo que está en el bind. Yum, DNF. Tal bind. 9-utils. Hasta el mismo pin no puede dar el IP. Creo que está mal. Utils. Está mal. Así. Ahora sí. Bien. Ahí. Profesor, y si yo usé NS Lookup, ¿funciona normal? Sí, está bien. Está bien. Otra, crear un usuario. F está a ver que sucede host, se va a bajar host, míralo aquí. CL.edu.2. Míralo ahí, ya es el IP de él. Entonces, obtener, crear un usuario se llama F tapar en el home. Add user guión guión help. ¿Cómo creo un usuario? Ah, con la menos M. Entonces le digo, add user, F Tavares, menos M, barra OPT, OPT barra F, F Tavares. Perdón. Menos M. Ay, que me está mal, espérense. Es menos. Ah, no, no crea. Menos M minúscula. ¿Por qué no? O con user mod, profe. ¿Eh? Con menos D, yo lo hice, profesor. A ver. Así. Vamos a ver. ¿Cuál yo estaba tomando? Sí. Menos D. A menos D. Sí, sí, menos D. Ah, porque me crea el directorio. Es la menos D para que crea el directorio. La menos M tiene que existir. Exacto. Tiene que existir. Gracias. Sí, es cierto. Vamos a borrarlo. User del menos F. Volvemos y le damos. ¿Menos qué? D. D. Ahí, ahora sí. Ya existe el MyBots, LS, OPT. Míralo ahí, el directorio. Cuando tú te lo veas con F Tavares, PWD, perdón, lo hice mal, con menos, así. PWD, OPT, Tavares. ¿Ven? Lo borro. Sigo.
realice un backup en BZ2, eso es muy simple. Bien. Llamado así, yo le puse el nombre. Copie la última 100 líneas de un archivo. Eso es simple también. Eso es simple. Agregar colores a su prompt, ya eso lo vimos. Y detenga un proceso en ejecución. Eso con kill. Menos L. Kill menos L. 9. Menos 19. El proceso que tú mandaste a ejecutar background, recuerda, y ya. Sí. Y el ID del proceso, y ya. Ese era el 4, mi chico. Vámonos para el 5. 5. Ven que ninguno ha tomado gran cosa. Enumeré la cantidad de paquetes que tiene instalado. RPM menos QA, tubería. NL 624 paquetes instalados. Hago una copia, eso es lo mismo que en los demás. Use yo el menú F para imprimir la última 50 líneas. Le hago así: yo menos menos ayuda y me dice. ¿Cuál era? Línea, míralo ahí. Entonces sería yo un menos N 50. Ah, no tengo permiso, pues soy Tavares. Yo un menos N 50. Ya, vamos a ver si en verdad hay 50 líneas ahí. Sí, míralo ahí, 50 líneas. ¿Ven? Míralo ahí. ¿Sí? Otra. Use nmclip para desplegar todas las interfaces. Nmclip. Ahí. Todas. Una, dos. Y la virtual que cree. En todas. Copie boot al servidor remoto. Fácil. Si aquí yo soy. Está apagado o cosa. Save. Vamos a prender el otro server. Míralo aquí. Ahí estoy encendiéndolo para que vean esa. Copio remotamente como nuestra compañera y compañero le explicaron paso a paso. Déjame terminar de subirlo mientras sube esa máquina. Profesor, una pregunta. De las dos máquinas que instalamos con Vagrant, que tiene una del 107, yo puedo utilizar, es la misma clave, ¿verdad? Contraseña, perdón. Sí, señor. Todo lo mismo. Ah, pues yo puedo utilizar el IP de esa y hacer entonces la prueba. Claro. Viendo un archivo. Ok, nítido. Pensaba que será otro. Ah, pues ya. En esa configuración inicial que se nos hizo con ese archivito background, lo único que varía es el nombre del servidor y aparte de la máquina, exacto, pero los usuarios es lo mismo. Ah, es lo mismo. Me imagino que el profesor en el curso de administración la va a usar la 2, me imagino. No varía. Sí, ahí usamos seguro un viaje, vamos a tener que utilizar. Porque de eso que se trata eso, tumbar eso, reponer y eso. Preparado, chico. Y todos se apuntaron ya, para seguir el mismo coro. Yo el 15 me apunto de uno. ¿Cómo fue? Él preguntó que si ya no apuntamos. Yo le dije que ya yo el 15 me apunto. Ah, bueno, ok, sí, porque empieza como el 24 por ahí, sí. Vamos a estar así. La semana que viene. El 24. El 24, o sea que tenemos esta semanita para seguir practicando, tranquilo. Exacto. Y el 24 metemos fuego. Mira, yo. Exacto. Sí, hay que meter mano con eso. Me da lo que yo no tengo listo. Ve, ya me está gustando más porque ya me siento bien. Pues
José mandó algo por el grupo. Tyler, ¿tú tienes el Illustrator? ¿El qué? ¿Tú tienes el Illustrator? ¿Illustrator? Yo no te entiendo lo que él dice. Voy, chico, ya subió mi password, perdón. Mi password, hago un ls, veo que aquí no está boot, ¿lo ven? Vengo aquí, ssp-r, como dijo David. Boot, ¿a dónde? Al root de la máquina IP. Al home de ese usuario. Y ya, míralo ahí. ls, mira el directorio aquí. ¿Ves? Una pregunta, profesor. Ese comando que usted está utilizando y la diferencia del rsync, ¿es que el rsync simplemente El rsync es más robusto a nivel de cuántas cosas tú quieres, que se borre el después que copie, que estaba ya, que continúe donde se quedó y así sucesivamente. En el video están esa ¿cómo se dice? Esos ejemplos. Sí, yo lo iba a ver, pero me mató la uni el día que ustedes lo mandaron. Se me pasó, pues yo lo voy a ver qué es lo que. Más robusto, así como dice. Es una herramienta poderosísima esa del rsync. El rsync, pero prácticamente más o menos la misma función así de copiado. No, yo sé que es mejor la rsync. A nivel de sintaxis, sí, es lo mismo, exacto. Porque aquello que sincroniza los archivos y eso. Ok. La sintaxis viene siendo la misma, origen, destino. Nítido, nítido. Ya podemos ir actualizando los currículos. Coming soon. Un momentico, mis chicos. El profesor iba a hacer una pregunta, si él elimina esos grupos después que termina la clase o él lo deja, ¿cómo? No, yo lo dejo siempre porque yo ahí le envío las vacantes de que están y todo eso y así. Ok. No, por si acaso los muchachos un día queremos sacar un tiempecito y conectar entre todos, un Zoom, una cosa y practicar un par de cositas. Hacemos hackathon. Hacemos hackathon. Sí, ¿cómo hacer? Lo cuadramos. Yo dispuesto, yo me meto. Esta vaina me está gustando, en verdad. Y así uno va viendo también lo que va haciendo el otro y va aprendiendo entre todos. Un momentico, mis chicos. Estaba haciendo algo. Bienvenidos chicos a esta entrega de qué es el comando. ¿Cayó la sesión, Juan? No, un momentito. Ay, perdón, disculpa. Ya. Vamos, chicos. Entonces,
Mírenlo ahí donde ya está mi archivo. Lo primero que hago es revisar qué tamaño llegó ese archivo para ver si está todo correcto. 154 megas, voy al original y 154 megas. Entonces quiere decir que se copió exitosamente. ¿Lo ven? Vamos a continuar buscando qué otra. Realice una partición, ya ese lo vimos. Crear un usuario, ya eso lo vimos. Crear un link simbólico, este es simple, mírenlo aquí. ln-s, ¿cómo se va a llamar el link? Punto yo, ¿de quién? Barra bar, barra logs. ls-l, y ya mi link está ahí. ¿Dónde está mi link? Ay, que yo puse el... Sí. ¿Dónde? Lo hice inverso. Sí, mírenlo aquí. Estaba inverso. LL. Míralo ahí. Cuando yo hago cd, punto, punto yo. Hablo ahí. LS. Estoy en, como si estuviera en barra bar, barra logs. ¿Lo ven? Sigo. Y listo. Ya ese se acabó ahí también. Vámonos con el número 6 y último. Vámonos con el número 6 y último. Dice, imprime el UID de sus particiones. Simple, LSSID. Dale ahí. O LSBLK-UI. No, pero no. I. No, M-U. Perdón. ¿Cuál era? Halo ahí. Mírenlo por aquí. Lada y con el UID creo que y también yo creo que tengo LS o SCSI. Con LS UI no blog es con esta realmente. Sí, mírala aquí. Solo tengo dos particiones. Sigo. ¿Qué otra? Liste todos los servicios que tiene su PC. Esa ustedes saben que consiste en CTL. ¿Recuerdan? Sí. Es para listar todos los servicios. System CTL, Lisp y OnType. Y ya. System CTL, Type, igual, service. Y mírenlo ahí, todos mis servicios cargados. ¿Lo ven? Mírenlo por ahí, todos. Miren el de MariaDB, ¿lo ven? El de encendido y así sucesivamente. Otro. ¿Cuál es tu time zone? Recuérdate que así. Ahí, mi time zone es este. ¿Lo ven? Copia el ISO en ese server y móntalo en una carpeta. Déjame ir a mi key, a mi Mac y a buscar un ISO. ¿Ven? Voy a buscar este ISO y lo voy a copiar al home de ese usuario root. Aquí. Y ya lo, perdón, no existe ese directorio, ¿cómo que no? Ay, que yo no estoy aquí. Document, no, perdón. Document, distro, ahora sí.
Estoy copiando un ISO aquí. Tenerlo ahí, el ISO, ¿lo ven? Voy a crear un directorio que se llame ISOs distros. Así, ls ISO distros, está vacío. Cuando esto termine de copiar, voy a montar ese ISO. Mount-o, loop y el ISO. ¿En dónde? En ISO. Estoy esperando que termine de copiar. Cuando eso termine de copiar, entonces nada más dale enter y punto. Y fíjense ahí cómo ya llevamos 5 de 10. Montar una ISO en Linux, eso es la bacanería. No es que está bajando Power ISO, ni Diamond Tool, ni nada de esa vaina. Vamos a esperar que se termine de copiar, mis chicos. Me dan un momentico. David, dime, ¿cómo estamos con eso? Bueno, David. Mi hermano, discúlpame. Tengo un tema aquí con el internet. No, no, vamos viento en popa. Ya yo he completado la número uno. Dímelo. Ya cumpliste, ya. Papá, primera vez que termino el curso, la última clase, primera vez que puedo ver a pared dando la última clase. En casi tres años. Que yo iba a hacer que tú no te salieras de este curso. En casi tres años por tomar el curso, primera vez que estoy en la última clase, yo me siento bendecido. Me voy a fumar un cigarro cuando termine la clase ahorita y me voy a poner a tirar comando con la laptop allá arriba. Papá, lo voy a mandar por el grupo, es verdad, la primera vez. Yo tengo casi tres años por terminar este curso, mi hermano. Yo no he avanzado por eso. Hasta Paredes me lo escribió el otro día, me dijo, necesito que tú acabes de esto ya. Pues yo he pagado el curso como tres veces. Oye, para que ustedes vean, cuando Paredes hizo el grupo, yo veo la foto de David. Pues yo, ven acá, pero ese tiene que ser el de ayer del trabajo, ese tiene que ser el compañero mío. Señores, David, ahí nos pegamos, y David me dijo esa vaina, yo no lo creí. Yo, tres años, loco, en eso. Me dijo, sí. Digo yo, ah, no, pues está bien, no te apures, que yo no voy a hacer que tú no te salgas de aquí. Yo me ahora mantenía activo preguntándote y toda la vaina. Ya lo sabes, nos hemos mantenido comunicándonos así. Dime, ¿en qué estás? ¿Qué si yo qué? Míralo ahí cómo vamos. Ahora vamos por la administración. Siempre hay que tener a alguien que te saque, como dicen, sí, de tu zona de confort. Que te motive, claro. No, ahora vamos ahora por la administración. Después de ahí nos vamos por SQL y vamos a dar para allá hasta que Dios quiera. ¿Cuándo empezamos administración? ¿Cuándo? El 24. El sábado 24, de 9 a 1. Oye, ahora vamos a editar los currículos para enviarlo por esa pasantía, mi loco. mete mano, mire, yo voy a decir una cosa aquí. Yo perdí una oportunidad de empleo que una amiga de la mujer mía me dijo que le mandara el currículum mío y estaban pidiendo cento. ¿Qué pasa? El amigo de ella que le mandó eso para que me lo mandaran a mí hizo de que un supuesto curso que me mandó un link de un curso gratis de cento como de 4 horas. Dije que con ese fue que le entró. Entonces, yo me quedé como así, como ven acá. Entonces, él hizo un curso de 4 horas y está cobrando como 40, 45 mil pesos empezando. Y yo me quedé, no, creo que eso no es posible. Y me puse ahí a chequear que eso era de Linux. Y después conocí un pana en la universidad que coincidimos y me dijo que había, yo no sabía que aquí daban Linux. Y él me dijo, oye, hay un sitio bueno donde dan Linux, código libre. Y yo busqué la página, comencé a entrar. Yo, bueno, vamos adentrando en esto. Y ya ustedes pueden saber. Esto ha sido un mundo para mí, pero yo aprendí muchísimo. Y si ya ustedes saben que a nosotros nos están dando cosas avanzadas, por decirlo así aquí, cosas de administración y de lo que se vive en torno a la bodega. Si ese pana con ese cursito entró así, incluso y que supuestamente lo entrenaron y todo, ¿dónde está? Imagínate uno,
que ha metido mano en este mes con tanta vaina. Yo creo que... Men, las empresas lo que te piden un concepto, o sea, la mayoría, te piden un concepto básico, o sea, que tú tienes que tener conocimiento sobre lo que tú vas a trabajar y después ellos te entrenan realmente. Es igual que en los bancos cuando tú vas como soporte técnico. Tú tienes que tener un título como, que, o sea, que tú hiciste el soporte técnico, pero allá tú vas a aprender, o sea, aprender totalmente. Ellos te enseñan hasta cómo prender una computadora, te dicen aquí se prende la computadora. Pero lo que te quiero decir con eso es que él, tú sabes, metió mano con eso y aprendió eso breve y consiguió uno, está muy por encima de él, porque yo vi el curso y son conceptos básicos. O sea, aquí no te están diciendo súbeme servicio, montame una imagen, te estoy hablando de nada de eso. Y nosotros, un ejemplo, tenemos ahora mismo un conocimiento muchísimo más que él. Ya puede ser que él se haya pulido con muchas cosas, porque ya él tiene un par de meses, un ejemplo. Pero lo que te estoy diciendo, con este mes que hemos hecho de Lino, por lo menos para Junior, uno saca pecho, donde sea. Lo que hay que practicar. Ya terminó. Miren cómo termina el copia. Pam. Y lo monto. Y ya está montado. Véanlo ahí. Eso es lo que tiene adentro liso. Mírenlo ahí, montado. ¿Ven? Otra. Instale paquete de Chetop, ya eso lo vimos. Instale MariaDB y sube el servicio, ya eso lo vimos. Imprime pantalla la distribución que tiene. Cat/RTC, red a release. Mírenlo ahí. Si otra distribución, cat/RTC en issue. Ahí lo va a encontrar. O también hostname CTL. Mírenlo ahí. Su distribución, míralo ahí. Otra. Tome 2 GB de la partida CSA y agréguelo a la swap. Simple con DB. Esto es simple. Vamos a ver. Vamos a hacerlo. Con este ustedes ven que lo hicimos todo. Todo lo hicimos. Míralo por aquí, vamos a buscarlo. Halo por aquí. Vamos a ver la swap que tenemos. Free menos TM. Tenemos 8 GB swap. ¿Lo ven? Vamos a subirle un par de gigas más. Vamos a decirle que me genere un archivito. Hay uno. Ahí está. Vamos a cambiarle después los privilegios a ese archivito. Me lo está generando. Vamos a ver lo que está pasando. Claro, ahí ya lo generó. Le cambiamos los permisos al archivo. Hacemos un make a F1, un swapón al 1 y listo. Ya tenemos más swap. Claro, ahí. Ahora tenemos 14. Y antes teníamos 8. ¿Lo ven? 8 y ahora tenemos 14. Ahí terminamos los 6 exámenes. Lo terminamos como en una hora, chicos. Ah, el último, crear un usuario con el ID 334. Eso es con user, perdón, user app y la ayuda. Vamos a ver dónde están los UID. Míralo ahí. Menos Q. Sería add user menos U334 a Jorge. Y listo.
Ya ahí está creado Jorge. Vamos a darle un ID, Jorge. Para ver si es ese. Míralo ahí. UID de Jorge es 334. Y ahí terminamos todo, mi chico. Ahí terminamos todo, todo, todo. Excelente. ¿Eh? Ya ustedes saben, todo el mundo el 50% de descuento para el próximo curso. No, él mismo se lo ganó él mismo. Se lo ganó. José Bárbaro. Entonces, mi chico, es practicar, practicar y practicar. Y sacar 10 minutos al día, 5, 3 minutos, 10 minutos al día. Chicos, al día. Y esto no necesariamente sea. ¿Qué te digo? Hay que gustarle. Y por eso yo le exhorto. Yo sé que cada quien tiene su economía y sus problemas económicos, sus problemas amorosos, sus problemas, como usted lo quiera llamar. Pero tiene que buscar con qué entretenerse. Y algo que te puede entretener bastante es aumentar tu conocimiento de lo que tú ya decidiste. Decir que la carrera con la cual tú pretendes sustentarte económicamente, que es la tecnología, ¿verdad? Entonces, saquen tiempo y avancen, porque es sentarse. Y tú te vas dando cuenta que te va aprendiendo otras cosas y otras cosas y otras cosas y otras cosas. Y después que tú dices, oh, pues ya yo sé tal cosa. Sí. Ven, y eso de eso es que se traza en esos pequeños laboratorios. Ah, que hay que hacer unas cuantas cosas. Sí, hay que hacerlas. Mira el 5, dice, copia el ISO en el server al usuario GSOA y móntelo. Eso fue lo que yo hice. Este ISO estaba aquí, lo copié al usuario de aquí. Si es un usuario específico que yo estoy pidiendo, voy al servidor remoto, App User, y se llama UGCSA. Ahí creé el usuario, le pongo un password. A UGCSA. Le pongo el password, le pongo el password. Y voy al otro servidor y hago al usuario que yo te dije. Así. Bien, así. Y al usuario que yo mencioné, si era ese el problema. Y ya, míralo ahí. Yo hago eso y se va a copiar a ese usuario. Pa, le doy enter, me pide el password de ese usuario. Y ya empezó, si me lo veo aquí con el usuario, UGCSA, LS, mira el ISO ahí ya. ¿Ven? Mira el ISO ahí. ¿Ven? Entonces, es practicar. Entonces, pregunta, ladren. Este curso me gustó. Muy duro, profesor, de verdad que sí. Dame ver. Preguntas que tengan, dudas de algún tema para ayudarlo. Puede ser información, ya que los muchachos como que no quieren. Sí. El curso tiene una duración, el de administración, de un mes, profesor, también. En teoría, sí. Pero en teoría, sí. Pero son tantos servicios que tenemos un problema con eso. Eso. Pero que eso. Eso no, fue lo que yo estaba mirando. Nosotros lo hacemos, pero nosotros lo que hacemos es. Que le damos para allá. ¿Me entiendes? Le damos para allá. Sí. Pues la idea es hacer. Le damos hasta terminar, profesor. Le damos. Entonces, el tiempo también depende bastante del conocimiento de Linux que tengan. ¿Comprende? Sí, ese conocimiento. Me doy cuenta de eso. Sí, ese conocimiento de Linux es lo que nos ayuda a que se dé más rápido. Ok. Eso es. No, pues la parte más difícil es de comenzar, como quien dice. Y claro. Ya uno tiene una base bien. Un momento. David, entonces estamos ready para el 24, mi hermano.
Vámonos con Dios adelante, papá. Ya estamos en la jugada. Yo no sé si ustedes han visto o han investigado lo que van a tener administración de varios de los servicios. Yo tengo un par de dudas con eso, pero no sé si tendríamos que esperar a clase ya cuando comience. Pregúntalo. De los servicios, profesor? Sí, pregunta. Yo también. Ah, mira, yo estaba viendo. No, yo sé que tú sí tienes mucha. Esa que dije yo también, esa sí tiene mucha duda. Ese está loco. Yo quería preguntarle porque yo vi que hay un servicio que se llama Samba y sí. Me llamó un poco la atención ese servicio porque lo vi como muy parecido a lo que es Windows Server. Le digo porque estaba en la universidad, no dan Windows a dos manos y nos están enseñando eso de Windows Server. Y están viendo que Samba como que gestiona los permisos de la computadora de Windows. ¿Eso es cierto? ¿Cómo más o menos viene siendo la práctica de ese servicio? Sí, lo que pasa es que hay varios modelos de Samba. Samba se puede convertir en un file server para compartir archivos o un PDC o un controlador de dominio. ¿Entiendes? Ok. Entonces, ese es el punto. Nosotros lo damos como file server, porque como puede ser muy largo, que es lo que tú utilizas para tú sustituir el Active Directory. Eso es lo que yo estaba viendo. Exactamente, eso fue lo que yo vi en un par de videos que estaba mirando. Pregunta. Con lo mío más del Simbra. Yo tengo, ahora mismo en la institución donde yo trabajo, yo tengo un servidor de Linux donde está mi core. Sí. Al core yo le hago backup diario, semanal y mensual. Uh-huh. Lo estaba enseñando ahorita. Al Simbra yo le puedo hacer eso mismo, hacerle backup, es decir, yo hago mi backup y lo saco del servidor. Yo tengo una aplicación, un Claro Cloud que, empresarial, que yo subo mi backup a la nube. Yo puedo hacer eso mismo con el Simbra, sacar un backup de los correos y sacarlo fuera del servidor. Sí. Es decir, que si cualquier inconveniente que yo tenga, por ejemplo, para mi plan de contingencia, que una catástrofe en la institución, y yo quiero restaurar ese backup que yo hice, yo puedo en Simbra. No, para ahí. Recuérdate bien que es un servicio Simbra, ¿verdad? Es el servidor de correo. Entonces, claro está, si tú tienes eso en una máquina virtual y tú le haces un backup a una máquina virtual y tú te la llevas para la nube y la guardas, sí, claro. ¿Me entiendes? A la máquina sí, al servicio no. Al servicio tú tendrías que hacerle backup a los archivos de configuración, a su base de datos, ¿verdad? Sí. Sí. Y listo. Luego, a partir de ahí, si tienen que restaurar, tienen que hacer la implementación, la configuración y restaurar el backup y ya. Ajá, ok. No, está bien, gracias. Bien. A ver, chicos. Alfredo Santana, ¿qué te cuenta? Por aquí estamos contigo, tío. Pues bien, mi chico. Yo entiendo de que hicimos todo lo necesario y un poco más para que todos aprendan un poco. Tienen que practicar, tenemos bastantes materiales. El aula virtual se les deja un largo tiempo ahí de acceso. Prepárense sus objetivos, chicos, para que completen su año y el año que viene arranquen en buen pie. Yo les exhorto, chicos, que sigan su instinto de productividad y aumentar su conocimiento. Porque las cosas vienen un poco difícil. Si gana el pendejo de Biden, el mundo se va a joder cada vez más. ¿Oyeron? Así que si tiene alguien que vote por Trump y que no vote por correo. Porque por correo va a hacer un fraude. Para que Trump pierda y Trump no va a perder. ¿Oyeron? Anótenlo ahí que se lo dije. El 3 de noviembre gana Trump. O sea que si gana Biden estamos jodidos. Al cuadrado.
Porque Tron, aunque sea loco, es un tigre de cabeza buena para los locos. Es que no es que loco. Es que tú tienes que tener 6'3 de estatura, 6'4, perdón, ser rubio y ser billonario para tú saber por qué él actúa así. ¿Me entiendes? Verdad, verdad. ¿Está entendiendo? ¿Entiendes? Por eso es que él no puede hablar como Obama. No puede hablar como Biden, porque ellos nunca han sido ricos. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? ¿Tú no has visto una reunión entre ricos? ¿Cómo ellos se miran? ¿Cómo ellos se hablan? Todo por encima del hombro. ¿Me entiendes? Porque es que hay un furor económico. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personas? Que, por ejemplo, los negros allá reclaman mucho ayuda, que le den espacio. ¿Verdad que sí? Obama y la esposa de Obama, los dos, ¿dónde estudiaron? ¿Eh? Todos sus estudios fueron becados por el Estado. ¿Y quiénes fueron ellos? Y si ellos lo lograron, ¿por qué cualquier otro no lo logra? Que le otorgan los mismos derechos. Entonces, ¿por qué vienen a reclamarle a Trump cosas que ni siquiera se las reclamaron a Obama? Porque Obama no le dio nada a ellos. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que CNN vende una historia que la gente quiere que se la crean. Pero en los mandatos en los 4 años de Trump, equivalente a los 8 de Obama, nunca hubo tanto desempleado de color. Nunca hubo tantas becas para de color. Y nunca deportó ni la mitad de lo que deportó Obama. ¿Comprende? Pasa que nos venden una historia. Entonces, ¿qué pasa con Trump? Que es un tipo que habla así, que es así. Pero algo sí él tiene, que él jala lo mejor para su país. Ah, no, eso sí. ¿Entiendes? Sí. Lo mejor para su país. ¿Y qué me importa a mí? Que él hable por encima de los hombros, que sea un gesto así. A mí no me interesa. Es resultado. No, tú ves con este presidentico que tenemos, este no va a ganar en 4 años. No, este se va, él se va. Se va, se va. Eso no va a servir. Porque él quiere gobernar de una forma guatibia. Usted tiene que agarrar y incautarle todo lo bien a todos esos tigres de una vez. Ser radical. Demasiado largo le han dado. ¿Qué buscan todos estos peledeístas todavía nombrados? ¿Qué buscan? Hay que sacarlo de una vez. ¿Para qué tú estás cancelando tú esa botella? ¿Para después ponerla otra vez? No la cancele. Mete gente nueva de una vez. ¿Cuántas botellas habían? 900. Ponme 800. Que se mueva el dinero. Porque a ti y a mí nos dan una botella. Y vamos a clavar esos cuartos. A desbaratar lo que vamos. A que se mueva la economía. ¿Por qué? Porque es nueva ahora. Tú me dices, en 3 años ya empezamos a ahorrar porque ya tenemos de todo con esa botella. Ya hay que ahorrar. Pero ya estos tigres duraron 16 años con su botella. ¿Qué más quieren? Hay que sacarlo. ¿Cómo tú todavía 4 meses chupándose un PLDista ahí, la botella? Mira cómo ese Merton Pitanera estaba ahí. ¿Y tú esos tigres? No. Oye, ese tigre está muy blandito, en verdad. Él está flojo. Está flojo. ¿Me entiendes? Está flojo. ¿Qué es lo del toque de queda? Que haga 3 hospitales más y que abre esta vaina. Vamos arriba. ¿Entiendes? Ya la tasa de mortalidad es muy baja y tú sabes que tú el que se cae y se rompe un brazo, él fue del COVID. Sí. ¿Cómo sé? Sí, se quieren achacar el COVID y todo. ¿Cuál COVID? Que vive en Estados Unidos, la prima mía va a los restaurantes con distanciamiento social y todo el mundo abierto, que abre esta vaina ya. Total, la gente vive haciendo y desarreglándose en el día entonces. Claro. Eso es lo que incita a que la gente lo haga más rápido. Eso es lo que le gusta al dominicano, desobedecer. Mira, y hay muchas ofertas buenas, y vienen muchas buenas ofertas. Así que pónganse la pila y mejoren su currículo, de verdad se lo digo. Entonces, chicos, háganme llegar. Los diplomas yo los voy a hacer en el transcurso de la próxima semana. Con eso voy a estar un poco lento porque tengo unos trabajos pendientes, pero yo todo lo voy a hacer. Ahorita Campuzano le va a poner el link para que se inscriban su nombre, apellido, la fecha de hoy que terminó el curso y el curso que tomaron para tenerlo en el listado. ¿Bien? Cualquier información extra o cualquier pregunta que tengan de los talleres que le estén haciendo, me la envían. Ya yo ahora subo esta clase a YouTube y
y el que tenga un tema que no sea del grupo y quiere hablarme en privado, ustedes me hablan en privado. No hay problema con eso, ¿ok? Yo en el grupo, que... pregunta de la clase en el grupo. Sí. O algo que tenga que ver con la clase, ¿ok? Con la clase en el grupo. Entonces, yo sé que mi idea de aquí es que todos hayan aprendido. Cualquier cosa, como le dije, que usted tenga cierta duda, escríbanme. Bien, estamos aquí para lo que para el tema. Y para mí fue un buen grupo, me gustó bastante. Mira cómo terminamos casi todos. Y espero que le hayan sacado el máximo provecho, chicos. De verdad se lo digo y fue un placer para mí. Gracias. Por eso yo estaba preguntando a ver si podíamos seguir todito, porque es difícil encontrar gente que siga. Usted sabe, por lo menos yo lo he visto en muchas cosas, que hay mucha gente que comienzan, después se van saliendo 5, 10, y al final quedan como 3, pero verlo a todito aquí es algo bien de que quieren aprender. Pues, quisiéramos que todos sigan, pero el tema es un tema que a muchas personas les dificulta cierta economía, otro horario, otro necesitan estrellarse para darse cuenta que debieron de seguir. Cuando son muy jóvenes, después de tener 3-4 años rajado de la olla, es que vuelven a recapacitar, y cuando ven sus compañeros, ya que empiezan a ver resultados, ellos dicen, cóntrale, y vuelven, y pueden. Pero ese es el tema. Paredes, disculpe, este curso me lo recomendó un alumno de usted que se llama Starling Uribe. ¿Usted sabe quién es? Claro, él está cogiendo Docker los sábados. Sí. Él incluso él me lo de su experiencia, que él había incluso hecho algunos cursos, o sea, fuera de Linux. Y el único que donde él pudo conseguir fue en esta área de Linux. O sea, ese fue el que más le funcionó realmente. Me dijo, lo que en verdad vale la pena. Y estamos aquí. Ok, no, Stalin, yo lo conozco hace muchos años. Mucho, muy bueno. Él, ahora él terminó Docker hoy. Terminó él. Sí. José, una petición de parte mía, por favor. Si puedes, subir la clase a como tipo Zoom, para que uno pueda descargar el video, porque los videos que han subido así, yo los pongo tipo película en mi casa. Usted es un linucero, descárguese el YouTube de él y descargue eso. Escúchame, está bien. No le hable vainas al profesor. ¡Qué pecos son! No, no, chicos, en verdad es que... Él lo dijo, él dijo que ese tipo de chistes, si usted es linucero, no se ofende, lo toma chiste. Exacto. Sí, él lo dijo, La primera clase de una vez lo dijo. Dije, yo hablo así, esos son chistes de nosotros los linuceros. Es mi chico, a la chica yo siempre le exhorto que sigan poniendo de su parte. Yo sé que es difícil, con un maldito WhatsApp jodiéndole el día entero, ustedes concentrarse. Ok, porque no es lo mismo. Lo silencio. No es lo mismo que Alfredo tiene rato que no le escriben, ¿me entiendes? Por WhatsApp. Que tú estás escribiendo, que te estén escribiendo 7 tigres, ¿me entiendes? Que le estén escribiendo 10 y 15 tigres, y que quiero que mami, pues, que vamos. No, y, vamos a poner en la lista este fin de semana. No es lo mismo. Por lo hacemos el DM. ¿Me entiendes? Que a Javier, su último vez que le escribieron fue hace 4 días. ¿Me entiendes? Entonces, yo sé que la chica es un chiste difícil, pero eso le ayuda a ustedes a desconectarse un poco, porque no debe ser fácil. 700 tigres ahí el día entero por WhatsApp. Yo no quisiera verme en esos zapatos. Gracias a Dios que soy varón. Gracias a Dios. Profesor, hay una opción que es bloquear, otra que es silenciar. Muchas opciones, muy buenas. No, porque que si el tigre te gusta, tú no lo vas ni a bloquear ni a silenciar. Déjate de eso. Eso depende, porque si depende. No le dan mente a eso. Es que lo que pasa es que las mujeres tiran un listado, ellas van hablando. Ya. Ellas tienen su listado con lo de todo ahí, lo de pura. Claro. Oye, ellas pueden tener un novio. Y si un tipo que está ahí que se ve bien le tira, tú supiste que eso no, que se no va ni silenciado, ni bloqueado, ni nada. Claro.
No, en verdad es complejo, pero yo relajo, pero ellas saben que es así. Usted sabe, Pared, y estaba pensando ahorita, cuando usted dijo de que 12 mil pesos para la suya y yo no sé qué, yo estaba pensando, esos 12 mil pesos para comprarme otro SSD que te se está llenando. ¿Para bulla? ¿Para qué? No, pero tú con 12 mil te vas a comprar un SSD. ¿Y qué SSD? De 20 tera. De un tera que vale $101 en Amazon, que yo te lo compré. Sí, pero que no vale tanto, o sea, 12 mil, ¿no? No, pero en vez, no, que no. De lo bueno sí, mi amor. De lo bueno sí. Oye, yo voy a pedir un M2 ahora. Un M2 de 500 y ya. Te mando una PC Gaming ahora. Yo con ese M2 voy a resolver. Compré un Kingston, papá, y me costó como $50 de 256. Ah, pero $50, loco, son 2.800 pesos. Sí, pero que son nada más 256 gigas, mi hermano. Eso se llena de una vez. Sí, eso no da para nada. Y menos las maquinitas virtuales. Ya lo sabes. Las maquinitas virtuales me han llenado la memoria que yo diga. Acuérdate que bien, que un ejemplo. Si tú vas a hacer servidores, tú vas a necesitar casi siempre tener dos máquinas arriba. Fue que a mí se me olvidó. Yo lo iba a meter en el disco D y lo metí en el disco C, en el SSD. Era en el HDD, pero se me pasó y usted sabe, eso no se mueve. Pues si tú vas a hacer Oracle, el admin, el administrador, tú necesitas dos, ¿entiendes? Entonces casi siempre dos servidores arriba para tú hacer un backup en una, copiarlo en la otra, restaurar en la otra con otro nombre, clonar base de datos, subir un cliente, entonces es complejo, ¿entiendes? Entonces a veces se te olvida que ya una máquina está arriba, subiste dos más y se te vuelve un 8, por eso es que ya cuando ustedes todos empiezan a tener ingresos, y eso, lo bueno es invertir en una buena laptop con sus 32 de RAM mínimo. Sí, mire, ahora mismo yo estoy en Amazon y yo estoy viendo aquí un M2 de 500 en $75. Sí, pero ella te dijo un Tera 102. Un Tera, pero... Un Tera. Y a cada rato se me ha llenado. Y tú tienes que chequear. Puntera, $135. ¿Qué marca es? Heinz Gold. Ese es bueno. Heinz Gold. El que tiene como un lingote de oro en el medio. Ese es bueno. No sé cuál es ese, no, pero. Es bueno ese, loco, pero es bueno. Yo tenía uno. Ok. Orientación, mi chico, siempre me gusta decirle a ustedes aquí al final que observen bien su organigrama, preparen su curso y que participen en los talleres que son bien robustos, chicos, así como ese de Docker, como ese de Ansible, como ese de GitLab, porque ya todas las empresas utilizan estas herramientas y te suma bastante. Bien, yo les expreso, ya no, aunque no tomen la clase con nosotros, pero motívense por algún lado a no quedarse pasivo. ¿Estamos bien? ¿Qué más tienen? ¿Más preguntas? ¿Cuánto cupo le queda, profesor, para el grupo de administración? No, quedan porque nada más tengo como 6 personas. Nítido. ¿Queda? Entre esas personas estamos Tyler y yo, número uno. Ah, ¿no, verdad, José? Yo me imagino que sí. Sí, tiene que tratar. Sí, porque... Antes, chico, por más tarde al 15 o por ahí, ¿ok? Porque tengo que sacar unos temas y ahí ya vemos varios instructores y tengo que tener unos temas con ellos. Porque son como 30 servicios. Déjame contarlo. Ay, mi madre, ya yo vi. Déjame ver. Espérense. Tyler, ya tú sabes, eso es de que tú llegues a universidad y listo. Mi hermano, yo me acuesto a las 12, a las 1 de la mañana, guillado, sin mentirte. Después de la universidad, yo me pongo a hacer la tarea, termino y después me meto en Linux. Míralo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 son. El
¿Comprende? Una pregunta, esos servicios son para, bueno, para instalación, ¿verdad? Porque usted dice que usted da aparte Gila, Docker, ¿verdad? Aparte, Oracle. Lo que pasa es que algunos son muy grandes, implementarlo y su conjunto de comando. Entonces, en esta parte de administración, como SysAdmin, un ejemplo, Oracle, tú lo que aprendes a implementar, a instalar un servidor Oracle, ¿me entiendes? Sí. Pero ya las herramientas y eso, que usa un DBA, que usa un ya eso, no. Pero tú como SysAdmin tienes que saber implementar una base de datos, ya sea MariaDB o PostgreSQL o Oracle, porque a ti te pueden vender una solución que se conecte a Oracle. Entonces, no es justo que vayan y busquen un soporte externo si solo lleva una instalación. Bueno, por ejemplo, Docker, en este, tú tal vez ya como SysAdmin, tú lo que aprendes a instalarlo, a dockerizar una pequeña aplicación y ya, pero ya si tú quieres algo más extenso de varias redes, Docker, varios servicios, que dockeriza una aplicación, ya ahí tú sí debes tomar el taller, que es más largo. Ah, eso es lo que usted le llama taller, o sea, de esos servicios, usted lo que hace es un taller más extenso para nada más focalizarse en eso, en Oracle, solamente. Mira ese de Oracle, ese de DataGuard, ¿verdad? Uh-huh. Eso es replicación de en base de datos, ¿verdad? Lo que es tú tener una contingencia. Ok. Entonces, ya tú eres DBA, pero son demasiado intensos todo esto, entonces en 8 horas ya tú sabes implementar esto, en 8 horas esto, y así sucesivamente. Ok, entiendo. Son más cortos los talleres, ¿verdad? Ya se necesita un conocimiento previo. Ok. ¿Entiendes? Para tú implementar un rack, tú tienes que ya saber implementar base de datos, saber de backup, saber de ciertas cosas. Bueno, ya entendido. Entonces, en estos servicios, ahora en esto es que realmente las personas terminan aprendiendo Linux. Cuando las personas toman DBA, es que se dan cuenta la necesidad de Linux. Porque, un ejemplo, para tú instalar un Oracle, ejemplo, mira todo lo que uno hace y utiliza. Miren por aquí. Miren por aquí. Este es el taller del DataGuard que ya está preparado. Para implementar o instalar un Oracle, tú seteas el CLinux para los firewall. Actualiza la fecha del sistema. Agrega los servidores a Barretes Hots. Revisa si tiene conectividad. Instala los paquetes necesarios. Creas grupo. Creas usuario. Creas directorio. Cambia grupo, cambia permiso, uf. Modifica el punto bash rc, pero mira utilizando K también. ¿Qué más? Instala un NTP, hace llave pública entre ambos servidores, mira todos los comandos que usa, y tú estás aprendiendo base de datos, y mira todo lo que tiene que saber de Linux. Mira el comando for, donde tenemos que hacer bucle para simplificar ciertos mandatos de un servidor a otro. Modifica parámetros del kernel, aplica esos parámetros, tienes que copiar los archivos de un servidor a otro, tienes que descomprimir, tienes que instalar paquetes RPM hasta que llega la instalación. Mira. ¿Ves? Y eso es para base de datos. Entonces ahí es que la persona se pierde. Cuando tú aprendes Linux, no te quedes ahí. Yo sé que económicamente es un tema. Chicos, yo lo sé, porque cada quien tiene su problema y sus metas personales económicas. Pero cuando tú vas y estudias otras cosas que tú te das cuenta, donde tú empiezas a consumir eso que tú aprendiste en Linux. Ahí es que tú empiezas a decir, contra, de verdad. Y ahí es que tú ves que después nunca más se te olvida Linux. Entonces, nunca más. ¿Por qué? Porque ya tú lo utilizaste para esto, eso en base de datos. Eso, ¿ves? Eso en base de datos, que eso es para el taller. Pues el taller del DataGuard, todo lo que él necesita. Pero, ¿qué él necesita hacer luego? Un ejemplo, él necesita luego herramienta de un DBA, tocar los DNS, los TNS, los listeners, ¿ves?
herramienta de listener, ahí empieza en SQL, a modificar parámetros en SQL, hasta que él hace un switchover. ¿Va? Y ahí es que él viene y hace un switchover. Hazlo aquí. ¿Ves? Hasta aquí. Ya él hace un switchover. Entonces, ese es el punto. Si tú te quedas ya cómodo, que llegaste donde llegaste, te quedas. Hay muchas personas, tú vas compitiendo cada vez con menos personas mientras más preparado estás. Ese es el key. Bueno, entonces, es cada vez tú sacar más hora productiva de tu tiempo. Y siempre te vas a dar cuenta que hay tiempo para escuchar dembow. Siempre. No puedes quererte lo escuchar todo un maldito día y pasarte el día entero en eso. Bien, entonces por eso es que uno le explica y las personas creen que uno está haciendo un negociazo. ¿Qué negociazo el carajo? ¿Me entienden? Yo tengo 20 años en esto y ahora tengo un carrito ahí. Imagínate tú, ¿cuánto más 20 años para uno tener un carrazo entonces? No, esto no es rentable. Esto no es una vaina que las personas creen que nada. Para esto pueda ser rentable, los cursos habría que darlo así, a $1,500. Pero a esto así, ¿me entienden? La mitad que pagan una fecha, que estoy cortado, que esto no es así. Y ustedes van a ver cuando luego pasen a capacitarse en otros lugares, van a sentir ese vacío porque no hay contacto, ¿me entienden? No hay esa realidad. O sea, yo lo hago, pero a ustedes les funciona, ustedes lo hacen también. Y los demás instructores, cuando ustedes se ponen, a ver, él lo hace, pero ya lo tenía hecho casi siempre, porque ni siquiera se arriesgan a hacerlo en vivo. ¿Comprende? Entonces, tienen que aprovechar, chicos, ahora que ustedes están en esa necesidad de conocimiento y le aprovecha lo que ha pasado. Muchas empresas quebraron pequeñas, pero las grandes están más fortalecidas. Y cuando entonces esas pequeñas empiecen a surgir, ya tú vas a tener un conocimiento avanzado para tú ser un emprendedor en lo que tú desees. ¿Comprenden? En lo que tú desees vas a poder emprender porque ya tú tienes un conjunto de conocimiento que nadie te lo va a quitar, ni se va a dudar. Y si vas a competir en el mercado laboral, tú estás preparado. Tú estás preparado si vas a competir en el mercado laboral. Porque cuando tú llenas un currículo con herramientas sólidas y sólido en el sentido que tú lo implementaste, no te volviste un mega experto haciendo un DNS o en SQL, pero tú tienes los conocimientos. Ya, lo que te tienen que dar la oportunidad, que desde que te salga esa primera quincena, usted lo que tiene que trancarse y echar para adelante. Ese, ahí es que está el punto. Que las personas se quedan en alqueo, tal vez ahorita, mañana, que esto, que lo otro. No. Boca Chica no se va a ir de ahí. El Bávaro no se va a ir de ahí. ¿Me entienden? Eso siempre va a estar ahí. Entonces, saca tiempo para ti. No sea conformista con lo que tienes. Sin pecar, claro está, pero ve por más. Yo le hice el cuento a ustedes, chicos. Yo tengo un amigo cristiano, él. Somos muy amigos y económicamente él está bien. Y yo a veces le digo que, yo le digo acá, y cuando a ti entonces una persona que no es cristiana te ve con este reloj, ¿qué tú le dices? Y él me dice, yo le digo la verdad, que los hijos de Dios no mendigamos. Yo le digo, okay, cuando entonces una gente te ve en este carrazo, que tiene un Mercedes, y tú cristiano, ¿qué tú le dices? Yo le digo la verdad, que los hijos de Dios no mendigamos. ¿Me entiendes? Profe, no se vaya muy lejos, mire, yo me voy a reservar donde yo trabajo, pero mi jefe es cristiano. Y él no se compró una Cherokee 2019 porque iban a decir supuestamente él que él estaba vendiendo droga. No, pero... Profe, la fuimos a ver y todo, cogimos un sábado para allá que le iba a comprar y él de una se puso a pensar en una esquina de que, y si comienzan a decir que yo estoy vendiendo droga y yo soy cristiano y no la compró. Bueno,
No, tú estás loco. No. Tú estás loco, pero yo compro una Chero, no, una Range Rover y la parqueo frente a la casa y pueden decir lo que le dé el diablo y qué me importa a mí. El año que viene yo me compro mi Mustang. ¿Oíste? ¿Es verdad? Y si lo voy, a parquear está en la calle, a mí qué me importa. Oye, un Subaru, profesor. Los Subaru se ponen heavy. No, Mustang. Un Mustang heavy. Sí, Mustang es Mustang. Ni siquiera, no esos Mustang de mentira que andan en la calle. Tú esos Mustang que tú le ves un caballito atrás, eso es de mentira. Eso es V4 y V6. Eso no suena. Yo el año me compro mi GTV8, 2016 y 2017. Y al carajo el mundo. Oye, que de una esquina a otra son 2000 de gasolina, ya tú sabes. A eso usted trabaja y aprendió Linux, el loco. Lo que pasa es que hay diferentes ollas, ¿me entiendes? Cada quien tiene su olla. Yo tengo una olla, pero mi olla es diferente a la otra olla. ¿Tú me entiendes? Cada quien tiene su propia olla, pero cada quien tiene que saber por algo. Si a ti, por ejemplo, lo que te gusta es que algún hobby X y tú no le estás haciendo daño a nadie y es con tu dinero, eso está bien, ¿me entiendes? Tú lo que no puedes hacer cosas negativas que le afecten a terceros y que no afecten los tuyos tampoco, ¿me entiendes? Y que ese dinero que tú te ganas sea bien, no sea un dinero mal habido que le haga daño, como repito, a terceros, pero eso no está mal. Entonces, ¿qué importa lo que la gente diga? Al carajo con eso, ¿entiendes? Mis hijos están en un buen colegio y punto. Y siempre tienen lo que necesitan. Después de ahí, ¿a quién? Yo lo que voy a dejar es educación a mis hijos. Yo no voy a dejar cuarto. ¿Para qué? Educación. Ay, nada. Pero usted y yo tenemos que juntarnos porque yo soy así. Yo se lo dije a la mujer mía que tenemos la primera chamaquita. Óyeme, yo no voy a trabajar. Yo les voy a dar lo que ellos necesiten, pero yo no les voy a dejar todo. Yo me voy a buscar a gozar mi cuarto. Claro. Después que yo estén trabajando y todo, que se vayan por ahí ya a su vida, ya gasta mi dinero, mi vejez y hacer de todo, porque claro, es que tú no puedes matarte trabajando y no gozar. Claro, ¿entiendes? Todos los gustos me los voy a dar. Eso es así, ¿entiendes? Y hay personas que no tienen claros objetivos, metas, y hay que trazárselas. ¿Ves? Hay que trazárselas. ¿Entiendes? Tener su buen alato, tener un buen ambiente acogedor para tú sentarte a hacer toda tu práctica, ¿ves? Siempre hay que tener ese pequeño espacio de satisfacción personal donde tú te sientas poderoso, tranquilo, ¿ves? Entonces hay que trabajar por él. Siempre hay que querer un mejor trabajo. Y no importa, yo conozco amigos que no son tecnológicos, han hecho más dinero que yo en la tecnología, que a mí a veces yo me quillo con ellos. ¿Me entiendes? Aquí yo y ellos han hecho mucho dinero. ¿Entiendes? Yo le di clase a un tipo hace como 16 años, que yo cuando lo veo hasta doblo por la esquina, relajando, tú ves, pero me incomodo. La primera vez que yo me topé con él, tiempo después, él iba con un jet ski atrás, en una tundra. Yo voy cruzando el peaje. Yo tenía cuando eso una CRV, y yo voy cruzando el peaje y veo que este tipo se me está pegando a la derecha, y me está buceando con una mano, pero yo llevo mi hidrovía. Entonces, me dicen, párate, que él te está diciendo algo. Yo estoy moca, ¿entiendes? Y yo, pues yo no le topé a este ni nada. Y me paro, y el tipo se apea, y era él. Y me dijo, coño, ¿no te recuerdas de mi pared? Y yo, claro, Gerardo, dímelo. Y está ahí, pues iba para su villa él. Y después me quedé con el incógnita porque él estaba rajado de la olla. Y no me quedé con esa, tuve que llamarlo a la semana. Y el profesor dice, ¿qué es lo que mi bro está chipeando? ¿Y qué fue lo que pasó? Me dijo, no, muchacho, cuando yo terminé el curso de Asteri, yo conseguí una contrata para allá, para Bávaro, y el tipo cableó, yo creo, hasta la tierra le puso cable. Y vaina, y hasta el Namate Coco puso teléfono, yo creo. Y el tipo se buscó de verdad. ¿Ves? Entonces es trabajarlo. ¿Entiendes? Es trabajarlo. Es tú ponerte en un objetivo y tú estás en la tómbola. Si tú no estás en la tómbola, tú nunca vas a no vas a salir. ¿Sabes? Si tú no vas a hacer ningún curso y tú no estás, cuando llega la oportunidad, cuando te pregunten, dime, ¿qué tú sabes? ¿Tú me entiendes? Tú te vas a quedar
que soy del partido. No, no, tú eres del partido y aparte de eso usted sabe. ¿Entiendes? Y así. Bien, entonces, cualquier cosa me tiran, mi chico. Eso fue lo que yo le dije, que por una política. Se me cuidan, no se enfríen, que no se le olvide Linux. Y ha sido un placer para mí, en verdad, compartir con todos. De verdad le digo, yo no doy casi repaso, yo doy mi clase y sigo avanzando, pero vi en verdad que hubo química en este grupo y le dije al Campuzano que me iba a tomar ese tiempecito y yo creo que valía la pena dar un repaso. Y aparte de eso, ayudarlo con ese taller porque creo que muchos se lo merecen. Hicieron un buen trabajo todos, no me quejo, pero quiero más. Mándenme mi taller y fájense en eso. ¿Bien? Gracias, profesor. Gracias, profesor. Un placer. Gracias, profesor. Igual, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Profe, ahorita en la noche le voy a mandar el... Está bien. Se cuidan. Se lo mandamos, profe, ¿se lo mandamos por privado o en el grupo? En el grupo. En el grupo. Bien. Bueno, así yo lo recojo todo. Ok. Bye, un placer. Bye. Bye.